comentar un poquito entonces sobre la música ya propia, la música tuya, tus propios discos, que también has grabado bajo tu propio nombre, ¿no? Y también, pues, alguna otra grabación, ¿no? Y algún otro grupo de jazz fusión, ¿no? De músicas de estas, que ya no para artistas, digamos, como músico invitado, músico de sesión o para las giras, sino ya más involucrado directamente, ¿no? Y también el proceso de creación y todo, ¿no? En ese sentido, vamos a empezar, si te parece, Paco, por Clínica Tubú, ¿no? Allá por el 98 puede ser más o menos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, yo tomo contacto con Julio Blasco, otro gran amigo de hace muchísimos años, de la época de Coz. Él estaba en un grupo que se llamaba Granada, un rock alternativo muy curioso. Era un grupo instrumental, pero muy con Carlos Cárcamo como líder, teclista, y Julio es el bajista. Nosotros ahí coincidimos en festivales, en la época de los Coz, festivales que se hacían por toda España. Y a mí me gustaba su forma de tocar y a él y yo y viceversa, ¿no? Entonces ahí nació una amistad y una relación. Entonces, de vuelta a Madrid empezamos a contactar y a vernos, ¿no? Y de ahí surgió un grupo que desgraciadamente no llegamos a editar el disco, pero que fue también importante en mi vida, ¿no? Que es 1986. El número romano, ¿no? Sí, que habéis tocado en festivales de jazz también, ¿verdad? Exactamente, MCM 3XVI, ¿no? Tocamos en festivales de jazz, hicimos un programa de jazz entre amigos que estuvo bien. Generalmente CIFU a los grupos nacionales les daba media hora de programa. O sea, cuando era el jazz nacional, el jazz entre amigos de Televisión Española, cuando se trataba del jazz nacional, metía dos grupos, media hora cada grupo, cuando eran grupos españoles. En nuestro caso hice una excepción. Y nos dio un programa entero, ¿no? Ahí lo dejo. Oye, no, no es por nada, ¿verdad? Pero algo significará eso. Son datos, o sea, Sí, son sí. datos objetivos, ¿no? Entonces, no. Bueno, tocamos mucho. Entonces, los líderes de esa banda, los que componían fundamentalmente, eran Julio Blasco y Pepe Marchante. Estábamos Antonio Saúco de teclista, un gran músico y gran amigo, y Antonio Moltó a los saxos, un hombre cariñosísimo al que le tengo un cariño especial y bueno, y un músico extraordinario, ¿no? El saxo tenor, el saxo alto y el soprano. Y yo la batería. Batería y percusión electrónica, porque en aquellos años yo me compré una Simmons, una batería electrónica inglesa y compaginaba la Yamaha, mi Yamaha Recording, la batería con la Simmons. Entonces, bueno, hicimos. Entonces, de ahí, aparte de la amistad que ya teníamos Julio y yo, pues bueno, fue creciendo aquello, fue creciendo. Y cuando este grupo se separa, nosotros hicimos Clínica Tubú. Era Temas de Julio, el primer disco Temas de Julio, que bueno, que lo hicimos los dos. Éramos un dúo, como digamos, como los padres del invento, ¿no? Sí. Un término que se me ocurre a mí, esto de Clínica Tubú. Y bueno, eso dio como resultado dos discos. Uno está editado, que es este, Sí, señor. contraportada. Ahí estamos Muy los dos. Entonces, esto sí se editó y bueno, se vendió lo que se pudiera vender. Pero bueno, está bien, es un disco del que estoy muy a gusto. Y el segundo disco no llegó a publicarse. También estaba muy bien con Carmen Linares, la cantadora de flamenco, como sí. invitada especial. Y los hermanos Cortés, unos guitarristas granadinos que acompañaban a Carmen Linares, tocan en ese disco. Pero no tenemos. Tengo un soporte por ahí, tengo la música por ahí, pero no está editado, no está editado el disco, ¿no? Se puede escuchar en YouTube, ¿eh? Luego pondremos el enlace en la página web. La web de Julio Blasco, Julio Blasco sí tiene todos los temas de Toma ese puñal dorado, se llama, son unas alegrías que canta Carmen, y nosotros le acompañamos, que se llama, las alegrías se llaman Toma ese puñal dorado, y el disco se llama así también. Entonces, bueno, ahí está Rafael Cortés de guitarrista, está Antonio Serrano en la armónica, un tema mío, que se llama Nuevo Trineo. Luego terminamos, sí. Bueno, es un disco, está bien, muy interesante, sobre todo la forma que tuvimos Julio y yo a nuestra manera
de acoplarnos un poco a una cantaora de flamenco puro, porque Carmen no es una cantaora no, o una cantante de pop que hace incursiones en el flamenco o en la copla, como lo que puede ocurrir ahora mismo con la chiquilla esta, Rosalía, o, no. O sea, literalmente es cante flamenco puro. Y entrar ahí no es fácil. No es fácil, y de hecho, yo he quedado a medias de gusto con él, porque no, o sea, es difícil, sobre todo también porque hubo poco tiempo para empaparte de ese mundo y fueron unas alegrías, además, unas alegrías que están bien, que yo comparto, llevo bien y no hay ningún problema, pero digamos que podíamos haber hecho mejores cosas con ella, ¿no? Pero bueno, ahí quedó una pequeña muestra de unas alegrías que se llaman Toma ese puño dorado, cantado por ella, con los teclados de Julio, un contrabajo, y yo con cajón flamenco y con una caja con escobillas. Entonces, bueno, ahí hacemos un apaño que queda bien, que está bien, está bien. Entonces, ese es el primer disco que yo hago con Julio Blasco, en serio, editado, ¿no? Y luego con el tiempo, pero esto ya años después. Ese vídeo que acabas de poner, de cuarteto, ahí está mi hijo Daniel tocando el teclado, tocando el piano eléctrico. Bien, mi hijo ahora mismo está abuela desde hace muchos años por sí mismo. Está haciendo su música y está en una situación que a mí me hace muy feliz. Ayer estuve hablando con él sobre un solo de piano que hace en un disco para un músico armenio. Estuvimos hablando de cómo está funcionando él el flamenco con el jazz, de qué forma lo hace, tan original y tan increíble, ¿no? Entonces, mi relación con mi hijo es muy buena. Entonces, de esa relación, ya siendo un chiquillo, porque él tenía 20 años o 19 años, me compuso una serie de temas para hacer este disco. Cenco. Una maravilla de disco. ¿Eh? Una maravilla de disco. Sí, bueno, es un disco que lo produzco yo, pero son temas suyos, algún tema mío, hay dos o tres temas míos y temas suyos. Entonces, esto fue una oportunidad que tuve para trabajar con Dani estrechamente, pero además fue una grabación increíble porque fue estrechamente, pero a miles de kilómetros. Porque él entonces estaba estudiando en Berkeley, en Estados Unidos, estaba en la Universidad de Berkeley. Sí, sí, sí. Y me mandaba las sesiones a mi ordenador. Los teclados me los mandaba a mi ordenador, con claquetas. Y yo escuchaba los teclados en mi estudio, aquí en casa, me montaba las baterías. Claro. La grabación de ese disco es también para hacer un programa, ¿eh? Sí. Sobre todo en aquellos años, porque hoy día hay más facilidades. Hoy día la gente que esté escuchando esta charla, pues dirá, pues esto es lo que se hace todos los días, sí, pero hace 20 años no. Claro. 20 años era más infrecuente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la grabación de ese disco fue muy estratosférica, o sea, de hecho, hay muy pocas pistas grabadas, con él ninguna. O sea, pistas grabadas a la vez, ninguna. Son todos los teclados que él me mandaba, luego los busqué en un estudio y metí las baterías encima. Luego sí, llamé a los metales, llamé a Cándido Mijares, a Munguía, el trompetista maravilloso, trompetista cubano, que estuvo en Irakere. Bueno. Llamé a una serie de músicos, a Manolo Toro, para que grabara los bajos. Pero los teclados, por ejemplo, están mandados desde Estados Unidos a mi ordenador y luego allí se volcó en un estudio y yo grabé las baterías al final, ¿no? Entonces, bueno, es un disco que refleja un poco, digamos, la inquietud que yo podía tener. Inquietud, pero también como una especie de cuenta pendiente que tenía yo conmigo mismo. De decir, bueno, quiero hacer un disco de fusión. Pero ya está, pero quiero hacerlo, o sea, hacerlo de verdad, ¿no? Con una serie de patrones que ya estaban establecidos, lo que era, qué es la fusión, ¿no? Sí. Made in USA, pero también con un toque español, pero de esa forma, de tocar la batería de forma sofisticada, con pases polimétricos, con polirritmias, con fraseos, con un interés estético superior o por lo menos más complejo, más sofisticado,
que no pues las grabaciones al uso, ¿no? Del funk o del funky o del pop, ¿no? Y hacer digamos un ejercicio de exploración de ese estilo de música, ¿no? Que tanto que tan rico es, que es riquísimo. Yo, desde la época de King Crimson, cuando yo era joven, desde la época de King Crimson, Yes, Soft Machine, hasta nuestros días, todo lo que la fusión ha ido evolucionando y cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces, este disco, digamos, es un poco homenaje a ese tipo de meterle el diente, y además con la batería tocada, como te digo, ¿no? No es protagonista para nada, porque en la mezcla yo la batería la puse muy discreta, o sea que no es lo que más se oye. Es el disco de un batería, pero no se oye normal, se oye bien, pero se oye la música, que es lo que se tiene que oír. O sea, que no es una tufe que estás abrasando ahí con la batería en primer plano, ni muchísimo menos. O sea, la batería está discreta. Dime una cuestión también, Paco, sobre el nombre, el título del CD, que es Zenko. Sí. Zenko, que tengo entendido que son como una especie de zorros celestiales ahí. No, no, no. ¿Cómo se llama? Zenko en japonés significa tambor. Ah, pues me he confundido entonces. He metido la pata. No, no, no. Zenko, además, de hecho, aquí no se ve bien, porque está hecho adrede, que no se vea bien. No se ve bien, pero bueno, debajo de Zenko, digamos con letra española, con letra latina, debajo está el kanji. El kanji es como Pictograma, digamos, ¿no? Los trazos japoneses de tal. Y entonces esto significa tambor. Significa tambor. Entonces, hay una connotación un poco de digamos, una dimensión que tengo yo muy privada, muy particular, pero que no es el momento ahora para comentarla, pero es un nombre para mí muy significativo. Entonces, digamos que dejémoslo ahí. Es un nombre para mí muy significativo. Y significa tambor, digamos, en japonés significa tambor. Vale, me he confundido entonces. Y bueno, y luego entonces sacas después otro CD, ¿no? Golpe Vacío. Sí, Golpe Vacío es ya años después, porque yo estoy ya en un proceso, ya desde hace años, en un proceso de no. Yo ahora mismo ya no me dedico a la música a nivel profesional, desde hace unos años, ¿no? No muchos, pero bueno, desde hace 5 años o 4 años o 5, no. No me dedico, ya no hago sesiones porque no las hay. Además, no hay industria. La industria murió con nosotros. La industria del disco murió con mi generación. Hoy día me da muchísima pena ver a los músicos de hoy día cómo están en Facebook, cómo hacen malabares, todo el mundo dando clase. Pero no, no me extraña. Es que tienen que ofrecer algo para poder vivir. Porque hoy no hay industria. Se ha muerto la industria del disco. No hay industria. No existe. Entonces, los baterías, los guitarristas, ¿no? Están en casa, onanismo estético, o sea, están en casa ahí. Entonces, claro, se pasan las horas, la vida. Veo cosas en los vídeos de baterías españoles que hacen cosas maravillosas con la caja sorda, una técnica que tienen. Y digo yo, qué pena que luego todo esto, esa técnica increíble que tienen. ¿Al servicio de qué? Porque no hay para poner al servicio. Sí, graban, pero graban con un amiguete. Sí, graban, pero graban. Y además lo ponen como una cosa, claro. Voy a grabar y hacen fotos y se hacen vídeos del último disco que he grabado para Martín Rodríguez y tal. ¿Y quién es ese? O sea, que son amigos, amigos que se graban entre ellos y que está muy bien. Pero claro, es que no hay industria. Eso no vale para eso. Eso no va a ningún lado. Es una desgracia, ¿eh? Es una desgracia, pero realmente el mundo de la música es ese. Pero si hasta Bob Dylan, si hasta Bob Dylan acaba de venderle a unos fondos buitres, esto acaba de, ¿sabías eso, Víctor? Que le acaba de vender su catálogo a una multinacional, no sé si es Sony o Warner o una de estas, no sé. Acaba de vender su catálogo por no sé cuántos millones de dólares. O sea, hasta este se ha quitado en medio de mira, dejarme en paz. Claro, estamos hablando de Bob Dylan, pero quiero decirte que la industria ya está reventada completamente. O sea, hay una metástasis ya donde todo el mundo ya. No me extrañaría nada que mi cantautor favorito, James Taylor, termine también vendiendo su catálogo también a unos fondos buitre de estos que compran, que van ahí compiendo ahí, arañando a ver si ganan unos cuantos millones de euros más, ¿no? Sí. Entonces,
Yo me he ido alejando de la música convencional, de la música de guitarra, bajo y batería, de estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, de puente, de introducción, de no. Entonces, improvisar. Yo lo que yo soy lo ahora mismo soy feliz improvisando, tanto en el piano como con la batería. Improviso. Hago temas en el piano y tengo temas compuestos, pero digamos muy lentos, porque yo no soy pianista de carrera, pero bueno, hago mis cosas. Pero es mucha improvisación. Y en la batería, en el estudio, improvisar, improvisar. De esa forma de tocar, nace Golpe Vacío. Nace sí, Golpe Vacío se nota que es como más experimental, ¿no? Más... Entonces, aquí sí que son solos de batería. Más que solos de batería, son improvisaciones de batería con, digamos, con unas texturas... Un lienzo, como dice mi hijo, me decía mi hijo, lienzos, que hacía Dani con sus teclados. Me hacía con un lienzo y yo encima, pues, pinto con mi batería, hago improvisaciones, ¿no? Este es un disco muy bonito, porque además, mi hija baila, aquí tengo una hija, Anita, que vive en Suecia, que es una bailarina maravillosa, y baila. Hace unas coreografías ahí en lo que yo toco el piano. Hay un tema mío que toco el piano, y con Dave Hill, un trompetista amigo, tocamos piano y trompeta y la niña pues está bailando y está muy bueno. Sí, porque hay que decir que es un tema de DVD. Porque es exacto, es CD y es DVD. Entonces, bueno, tienes las dos cosas. Y además, esto sin trampa ni cartón. Aquí no hay recording, no hay pinchazos. O sea, pinchazos, digo, de pinchar. Es que en el mundo nuestro de la música, pinchar es como si te has confundido o has hecho un pasaje que no te gusta. Puedes ir a ese segmento, cortar los compases que tú quieras, grabar encima lo que quieres grabar bien, cortar lo que no valía y poner lo que vale, ¿no? Bien. Aquí no. Esto está grabado, pues se ve en el vídeo además, ¿eh? Está improvisado en el momento. O sea, llego al estudio por la mañana, monté la batería. El realizador del vídeo montó sus cámaras con un colega ayudante y me puse a tocar, a improvisar ahí. El tema de piano no, el tema de piano está ensayado por Dave y por mí. Y luego Juan Cerro, tocamos una improvisación de guitarra y batería, pero improvisación. La oyes y parece como si fuera un tema, ¿no? ni es tema ni es nada. Yo le puse un título para autores, para las... Pero, claro. Quiero decir que es una improvisación que hacemos Juan y yo, ahí mismo en el estudio, por la mañana, además, a última hora de la mañana, que estás todavía con la legaña puesta, porque si te pilla a lo mejor a las 9 o las 10 de la noche, los músicos que somos como lechuzas, que vivimos de noche, pues todavía las ideas del músico ahí fluyen de otra forma. Pero de todas maneras, por la mañana está bien, porque tanto Juan como yo hemos estado muchísimos años grabando a las 10 de la mañana. Por lo que te decía antes, porque es un oficio. Y al estudio hay que ir a las 8:30, a las 9, claro, para probar la batería, para lavarte las manos, para estar tranquilo, para tomarte un café. Y cuando llega el productor o el arreglador, tú estás sentado en el estudio, tranquilo, con un café en la mano, con una sonrisa oreja a oreja y dispuesto a tocar. Porque a las 10 empieza el contakilómetro, es como el contador del taxi, ¿eh? Sí, en los estudios de grabación, o sea, ser músico de estudio, yo no sé si alguien me está viendo, estaría bien. Luego nos cuentas mejor eso con más detalle en el siguiente bloque, porque quiero que me hables precisamente de ese tipo de experiencia, ¿no? Y de ese tipo de que bueno, que la mayoría de la gente pues lógicamente no la conoce, ¿no? Bueno, y pues sí, déjalo para después mejor eso, sí. Sí, esto es así. O sea, este Golpe Vacío son improvisaciones de batería. Con Daniel, mi hijo, tocando teclados, con Juan Cerro con la guitarra y mi hija bailando. Eso es. Golpe Vacío, eso sí. Bueno, y se ve, en el DVD se ve claramente cómo es. Sí, señor. Y oye una cosa, bueno, este disco no sé si es del 2013 o algo así, quizás, sí, ¿no? Más o menos. 2013, 2014, sí. Y ahora tengo un proyecto que es grabar estas improvisaciones que hago de piano y batería, grabarlas, pero ya para YouTube, para el canal de YouTube. O sea, en vez de hacer un disco, grabar sesiones con una cámara oscura, con un estudio cámara oscura, negro, todo. Además quiero hacerlo en blanco y negro, quiero hacer improvisaciones de piano, improvisación de batería, improvisación de piano, improvisación de batería. Entonces, a ver qué sale. Aquí en casa me sale bien, aquí en casa yo estoy encantado. Yo toco el piano aquí, me voy al estudio, toco la batería, vengo al estudio, o sea, tengo un, digamos, un
como un ámbito sonoro aquí en casa que del cual estoy protegido, con el cual estoy protegido y me estoy a gusto, es muy significativo para mí lo que estoy haciendo. Y me gustaría grabarlo, me gustaría grabar algo, hacer un pequeño clip. No hay un vídeo grande, pero sí un pequeño clip de 200 o 300 horas, sí un pequeño clip. Una cosita breve, ¿no? Una cosa pequeña, ¿eh? 200, 300, 400 horas, pero una cosa discreta, ¿no? Ya sería la enciclopedia total ya de la batería. Ahí ya está. Sensaciones de batería y de piano. Claro, y de piano. Pero es que se me estaba a preguntar, es que es una mezcla muy curiosa, ¿no? Piano y batería, o sea, uno tiene la impresión de que los pianistas son como gente como muy refinada, muy tal, muy estirada, muy de leer mucha partitura y mucha armonía y tal, y que las baterías sois como más de dejarte llevar y más instinto a veces, ¿no? Y aunque lleva igual de trabajo y de todo, ¿no? Pero bueno, eso es una visión, pero es una visión, es una, ver la cosa desde un ángulo, el que tú estás comentando, sí, es una forma de verlo, pero hay más formas. Yo, bueno, ya lo he dicho antes, yo no soy pianista, yo pongo las manos encima de un teclado, y que es un atrevimiento, ¿eh? Es un atrevimiento, por mi parte es un atrevimiento, pero bueno, lo que hago suena. Me gusta cómo suena. Entonces, a eso no voy a renunciar. Claro. Aunque esté tocando delante de Herbie Hancock, no voy a renunciar a eso. Porque llevo toda la vida tocando. Sí, sí, sí. Tengo el oído muy, muy educado, muy hecho. Y sé positivamente, lo sé, cuando la cosa funciona y cuando no funciona. Claro. O sea, el primer crítico soy yo, conmigo mismo. Entonces, yo no necesito, en principio, salvo que Daniel me ha dicho alguna cosa, y nada más que él, porque realmente esta faceta mía no se conoce mucho, por no decir nada, muy poco, lo conocen mis íntimos, mi mujer y mis hijos y mis amigos más cercanos, pero si a mí me suena, eso va a quedar, o sea, yo no tengo técnica ninguna, lo que hago es muy lento, son improvisaciones que están basadas en notas muy largas, en atmósferas, en armonías, en cosas donde no se necesita, ojalá la tuviera, pero no tengo una técnica pianista como para desarrollarme, ¿eh? Pero es un mundo armónico, un mundo de texturas armónicas con el piano, además, con sonido de piano. Yo tengo el piano Yamaha, el piano electroacústico aquí. No quiero teclados, no quiero sintetizadores, no quiero pianos Fender, no quiero nada. Quiero piano, un piano, un piano. Bien, o sea, además, Paco, lo decías antes, que, como decías al principio de la entrevista, que el silencio también importa y no se trata de llenar con notas todo, no hace falta. Si tú quieres expresar otra cosa, lo expresas y sí, y se acabó. No hay por qué andar ahí viendo quién da más notas por segundo, ¿no? o por compás. Y entonces, y con la batería me pasa lo mismo, con una diferencia, de que con la batería sí puedo tocar de forma sofisticada, sí puedo tocar digamos, con recursos técnicos ya suficientes, ¿no? Como para poder desarrollar lo que yo en un momento dado pueda sentir en ese momento. Pero también estoy cambiando, porque de repente estoy tocando con roots, con escobillas gruesas. Las baquetas ya las uso cada vez menos. Entonces, el sonido de la batería es muy, muy suave también, muy soft, muy, muy blando, muy profundo. Y como tengo además la mejor batería del mundo, porque ahí sí que me atrevo a decir esto, pero con una rotundidad, que es la Yamaha Fenix, la Yamaha PHX, esta es la mejor batería del mundo. O sea, entonces tengo la suerte de ser endorser de Yamaha, entonces, pues bueno, tengo un instrumento maravilloso. Entonces, es una profundidad la que tiene esa batería, ¿no? En fin, de una cosa que con estas escobillas que estoy utilizando últimamente, consigo unas sonoridades que me interesan mucho. Entonces, estoy haciendo eso, estoy haciendo improvisaciones de batería y piano en el que el ambiente general no es estridente, ni es alegre, ni es muy como el tema aquel de Chick Corea, Night Sprite. No es un Sprite, no son burbujitas de Fanta, de Coca-Cola, no, es todo lo contrario, es una, no sé,
Más intimista, ¿verdad? Es más bien un chocolate con churros. Es una cosa de invierno, una cosa de invierno cálida, de comerte un chocolate con unas porras o unos churros, o mi preferido, que es chocolate con pan frito. Me gusta más que los churros, me gusta el pan frito. Como creía mi madre y mi abuela, con aceite de oliva, entonces unas tostas de pan frito con chocolate caliente, eso es un poco... Me gustaría hacer con la música algo parecido a un chocolate con pan frito. Algo que te deje así bien a gusto y bien relajado. Sí, pero tranquilo. No es así muy espectacular. Es muy, muy de invierno y muy... Es que estoy en una época así, estoy en una época muy, muy, muy suave, muy relajada, muy... No, no quiero estridencias de ningún tipo, ¿no? Vivo en el campo desde hace muchos años y eso también me ha cambiado, realmente me ha cambiado. Yo siempre fui una persona muy introvertida, o sea, pero claro, vivir aquí ya es el colmo, porque aquí es que no se oye nada, se oyen pájaros. Pues, ayer, bueno, tengo salamandras, entran salamandras en casa y es maravilloso. Hace un rato he visto una ardilla, esta mañana vi una ardilla subiendo por un poste de la luz. O sea, ese tipo de ambiente, digamos, influye. Eso inspira a un artista. En tu forma de respirar e influye en tu forma de expresarte también. No sé, a mí no me da ahora mismo por tocar cosas así fuertes y muy, muy sincopadas. Sí, hago sincopas, hago polirritmias muy complejas y tal, pero dentro de un ambiente que no lo parece, o sea, que es como... Bueno, oye, una cosa, vamos a ver, estos discos... Hay algo parecido en un vídeo que grabé hace no mucho, de que cada golpe importa, cada golpe es importante, ¿no? Pues el que hemos puesto al principio, sí. Pues ahí hay un poco eso, ¿no? Ahí hay un poco eso. O sea, es una forma de tocar que es compleja de alguna forma, pero que no tiene muchos lugares comunes, digamos, ¿no? Sí, señor. Te iba a comentar una cosilla más para terminar este bloque ya y poner otro vídeo. Bueno, tú, como hemos dicho antes, pues tú grabas con tu hijo, ¿no? Con tu hijo Daniel, ¿no? Y también pues aparecía Ana, ¿no? Ana, tu hija, en la danza, ¿no? En este DVD, ¿no? ¿Hay una estirpe García ya de artistas ahí ya creada? No, yo no, yo soy mucho más realista, no creo en eso, no creo en eso. Porque pertenezco a un oficio, o sea, soy parte de una generación de músicos, en este caso, donde he conocido a muchos compañeros míos, grandes músicos, que para ellos la música es lo más importante, que están todo el día con la música, pero que tienen hijos, hijas, y no son músicos. No son músicos. Entonces, los hijos, digo, ni la mujer. Quiero decir con esto que yo eso de las sagas y todo esto no soy muy amigo yo de sagas. Sí es verdad que aquel que tiene talento para la música, si nace en un ambiente donde la música es propicia, hay muchas posibilidades de que ese ser sea músico en un futuro. Pero no es una condición indispensable. Si tú naces en casa de un carpintero, como vocación no tienes por qué ser carpintero. Otra cosa es que tu padre te obligara, cuando eras pequeño, a ser carpintero, porque hay que trabajar y hay que llevar el pan a casa. Y hay mucha gente que son carpinteros, hijos de carpinteros, que superaron a su padre en el oficio, o al revés, porque siempre se dice lo primero, que es que fueron mejor que sus padres, ¿no? Y peor también. Yo conozco casos de músicos que han tenido hijos músicos y los hijos músicos son peores músicos que sus padres. Por lo tanto, eso de las sagas, sí, puede ser, pero te digo, lo importante es cada uno de nosotros. Cada persona tiene un talento en la vida o no, o lo tiene y no lo sabe. Yo tengo un amigo, bueno, un amigo, ya murió, uno de mis maestros en la música, Horacio Castro, un pianista maravilloso. Horacio tenía un amigo íntimo que era dentista, venía a nuestros conciertos con Horacio y Connie cuando tocábamos por ahí jazz en Madrid, en el Café Central, o en el Clamores, o en el Whisky Jazz, donde fuera. Y venía siempre a vernos, era un dentista. Y tenía oído absoluto. O sea, en la comunidad de músicos tener oído absoluto es como un plus que no es indispensable para ser un gran músico, pero sí es una herramienta increíble. O sea,
Si tú las cosas que oyes estás oyendo las notas claramente las que son, no hay confusión posible, claro, tienes un campo de conciencia a la hora de analizar y a la hora de entrar en el mundo de la música como nadie, ¿no? Pues este era dentista, no le dio por ser músico, era dentista. En cambio tenía una herramienta que ya la quisiéramos todos los músicos que no tenemos oído absoluto, nos hubiera gustado tener oído absoluto, como lo tenía Beethoven, como lo tenía Mozart, como lo tiene Alejandro Monroy, un amigo mío, como pianista, un gran pianista, como lo tienen los grandes pianistas y los grandes músicos, la mayoría de ellos tienen oído absoluto, como tenía Horacio Castro. Pero digamos que Horacio tenía un amigo que tenía oído absoluto y oía la música perfectamente, sabía las relaciones de interválicas, si eran terceras mayores o menores, o en fin, pero no se dedicó a ello nunca, no era músico, ¿eh? No sintió la necesidad de ser músico. Por lo tanto, el talento tiene que ser el de cada uno, nazca en el ambiente que nazca. Tú puedes hacer en un ambiente entre obreros de la construcción, o tu padre es médico ginecólogo y tú sales músico o Claro. pintor. Claro, Picasso era hijo de pintor, sí. Bueno, a veces sí. Pero sí, pero lo normal, no, bueno, Mozart también era hijo de músico. O sea, quiero decir, sí es verdad que hay una especie de norma por ahí funcionando, pero no deja de ser, en mi opinión, un poco mito, ¿eh? Un poco mito. Porque hay cantidad de músicos, donde grandísimos músicos, donde sus padres no han sido músicos. Si Mozart era hijo de músico, es por lo que te digo, porque Mozart tenía talento para la Sí. música, no por ser hijo de un músico. Claro, sí. Lo de las sagas y todo esto, yo lo pondría en cuarentena un poco. Y con respecto a mi hija Ana, el baile, pues imagínate, el cuerpo de bailarín que tengo yo. O sea, yo, vamos, o sea, el baile para mí, yo todo lo contrario, me he dedicado a tocar para que los demás bailen. Para que vayan los otros, sí. Mi hija ha salido bailarina porque a ella le gustaba Claro. y porque la llevábamos a la escuela de Víctor Ullate de niña a hacer ballet clásico. Claro. Y de ahí luego ella ya ha despegado, ya ha despuntado y ahora le gusta mucho el jazz y la danza contemporánea y está en Suecia trabajando y está allí. Pero bueno, quiero decirte, pero que eso es una cosa porque a la niña le gustaba el ballet, le gustó el ballet, la llevamos a ballet. Y ella empezó con la danza ahí, pero ni su madre ni yo éramos bailarines ni bailarinas, ni en la familia, nadie, ni en la familia de su madre ni en la mía, hay un bailarín o una bailarina, ¿no? Por lo tanto, sí, es una cuestión de, en realidad, de persona a persona, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver otro vídeo entonces, sí. Este es una interpretación tuya de tu propia canción, de tu propio tema Futuro Inmediato, ¿no? Que es uno de los que salen en Golpe Vacío, creo, ¿verdad? Es una grabación que, bueno, la imagen no está muy allá porque es un poco como a contraluz y tal, pero el sonido está muy bien, merece la pena. Vamos a poner un fragmento porque es un Muy poco bien. largo. Pero, y bueno, y así, y creo que es con la Yamaha Fénix, ¿no? Que decías tú, Sí, seguramente. Creo que está grabado exactamente. con eso, ¿verdad? Sí, esto es con la Yamaha Fénix. Está grabado aquí con una cámara de un amigo, así de cualquier manera. Porque íbamos a hacer una prueba para una masterclass que di en la Escuela de Música Creativa y tenía que llevarles una prueba, bueno, no una prueba, sino para ver un poco cómo iba a funcionar el asunto. Y grabamos aquello para dárselo a la gente de la Escuela Creativa. Y quedó esa grabación. Entonces, no está muy bien grabada de sonido, pero no importa. Se No, oye. se Lo importante nota. es la música. O sea, la calidad es buena. O sea, la calidad, no, buena, perdón. La calidad es importante. Cuando uno graba, es importante que el sonido sea importante y que sea bueno, que tenga calidad. Pero yo soy de. En realidad, yo soy de otra forma de sentir, ¿no? Prefiero. O sea, me fijo más en la cualidad de la música que no en cómo está grabada. Más la interpretación, ¿verdad? Sí, y la música en sí. Sí. Porque tú oyes grabaciones de los años 40 o de los años 50 de jazz o del primer rock and roll o del blues, por ejemplo, que yo estoy, a mí es una de mis pasiones secretas, ¿eh? Yo toco la guitarra de blues como tipo sucio, primitivo, primitivo, ¿eh? Como Robert Johnson ahí, como Muddy Waters ahí, tocando ahí un poco de cualquier manera, pero sacándole el saborcillo a la cosa, ¿no? Entonces, oyes grabaciones de Muddy Waters o de Robert Johnson o de bluesmans antiguos, donde las grabaciones a nivel calidad sonora no son buenas, entre comillas. Es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué esto? Son convencionalismos del ego, convencionalismos egocéntricos que no van a ningún lado. Por lo tanto, lo que sí es bastante innegable es cómo tú tocas el blues.
¿Qué jugo le sacas al blues? Si la guitarra, en vez de estar muy bien grabada, está mal grabada y suena a lata, por ejemplo, suena muy aguda, muy sin graves o sin medios, o si no, pues a mí da igual los graves, los medios, los agudos, los medios agudos, me da igual. Yo estoy escuchando a Robert Johnson tocar un blues. No sé si me explico. Sí, no estoy oyendo la calidad de cómo está grabada la guitarra. Si con un Neumann, con un U84 o con un Sennheiser, que me da igual el micro, la guitarra, el Sennheiser, todo. Es más, hay grabaciones que hasta están desafinadas las guitarras. Hoy hay grabaciones de blues, de los workshops, las grabaciones de los campos de trabajo en el sur de Estados Unidos, que se graban son como grabaciones de campo. Seguidas con un Uhr, aquellos magnetófonos alemanes que grababan con el micro, así, mientras la gente cantaba en el trabajo, y uno de ellos tocaba el banjo, y una armónica, o un violín. Todo medio desafinado, pero es un desafine que no importa en absoluto, porque ellos tienen la dirección muy clara de a dónde quieren ir. Incluso aunque no estén afinados los instrumentos. Lo que importa es la dirección que le das al asunto. ¿A dónde quieres ir? Ser consciente de yo quiero hacer esto, aunque suene desafinado, aunque esté mal grabado, pero yo llego ahí, como sea, pero llego. Y llegas. De mala manera, pero llegas. Entonces, a mí eso es lo que me importa, que la música tenga una dirección, que sepas verdaderamente a dónde quieres ir. Si la guitarra o la batería o el banjo o lo que sea está mal grabado, y vuelvo a insistir, entre comillas, porque no tiene... Pues, ¿qué le vamos a hacer, chico? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, también te digo, si hay la oportunidad de grabar maravillosamente bien, de tener un instrumento como el que tengo yo, que es una batería increíble, y que los fabricantes se dejan la vida para hacer una batería maravillosa, pues mejor que mejor. O sea, nadie pone en duda eso. Pero me refiero que hay muchas veces donde encuentras que la música está grabada o ha llegado a nosotros en unas condiciones de que mucha gente no soporta lo que oyen porque está mal grabado. Y yo, por la razón que sea, porque yo no soy especial ni nada, pero es que soy así. Yo sí soy capaz de pasar a través de eso. Yo soy capaz de traspasar esa cualidad, que no, esa calidad musical que se supone nada más, por lo menos en mi opinión. A mi juicio se supone que está mal, pero que yo estoy escuchando al bluesman tocar, estoy escuchando a Robert Johnson, o estoy escuchando a Muddy Waters, o estoy escuchando a Johnny Winter, o estoy escuchando a bluesman. Bueno, Johnny Winter ya tiene un buen sonido, porque Johnny Winter tiene un sonido, la Gibson Firebird, esa que tiene, eso es una cosa que se te va a la olla, como dicen por ahí. Pero en fin, digamos que sí, la música importa. O sea, las salas están bien, Fernando, están bien. Pero dejémoslo ahí, no es muy importante, de verdad que no. Hay, lo importante es que alguien tenga claro a qué se quiere dedicar. En el caso de la música, que se quiere dedicar a la música porque tiene talento para ella. Si en su familia, por terminar, si en su familia encuentra un ambiente, un caldo de cultivo propicio para que él desarrolle su talento, maravilloso. Eso es lo que ocurre en el caso de Mozart, en el caso de que habíamos dicho, de Horacio y Casto. O sea, Tato y Casto, su hijo, que es el director musical de Rosario Flores, Tato, que es el director musical, este es pianista, es el hijo de Horacio. Sí. O sea, hijos de músicos que son músicos, por supuesto que existen, ¿no? Pero mi padre no era músico, y yo sí soy músico. Claro. ¿Mi hijo es músico porque yo soy músico? No, no. Mi hijo es músico porque es músico él. Claro. Sí, queda claro. Él, cuando era bebé, mi hijo no tuvo sonajero. Eso, los sonajeros antiguamente, no son los niños ahora que hay los bebés. Mi hijo tenía maracas, porque como yo tenía mi percusión para grabar en los estudios, mi hijo, en vez de sonajero, tenía maracas, se cogía las maracas de papá, ¿eh? Y cuando era un bebé y oía la música en la habitación, mi hijo un bebé tocaba la maraca a tiempo. Sí. A tiempo. Si el tema era Neil Young, Harvest. Un disco maravilloso que yo oía una y otra vez, Harvest, de Neil Young. Pues mi hijo con el sonajero detrás,
¿Dónde oyó eso? Yo, hombre, yo soy músico, sí, pero no tuvo tiempo, yo no tuve tiempo. No se puede enseñar a un bebé, a los bebés no se les enseña. Él vino así, de fábrica. No, él también tenemos que traerle al programa un día, sí, pero bueno, también interesa. Pero bueno, vamos a escuchar el vídeo, venga, y luego continuamos con otro bloque más, ¿vale? Muy bien, pues te hemos visto y te hemos escuchado ahí tocar la batería, bueno, deleitándonos, ¿no? con tu talento, con tu habilidad. Y bueno, tú precisamente también, pues bueno, también quieres ayudar a los demás a aprender. Aparte de que haces masterclasses, ¿no? Y haces otro tipo de actividades también divulgativas, ¿no? Pues también has creado tu propio método de batería, ¿no? Que se llama Catálogo del Ritmo. Háblanos un poquito de él. ¿Lo tienes por ahí además? ¿Me lo puedes enseñar? Sí, lo tengo aquí. Está editado por uno editorial, una editorial de gente joven
increíble, que bueno, hemos trabajado con muchas ganas. Ellos se han entregado desde el primer momento para la edición del cuaderno. Es un cuaderno, tiene argollas, muy cómodo a la hora de trabajar con él, ¿no? Puedes abrirlo y ponerlo encima de la tilita. Tiene dos partes, una teórica y otra práctica, que son ejercicios de caja, ejercicios muy básicos, no hay ritmos de batería. Yo soy contrario a los métodos que hay por ahí al uso que escriben ritmos de batería, ¿no? Grooves, ostinatos, esto. Yo soy contrario a eso. No me parece didáctico, ¿no? Es preferible enseñar a la gente coordinación y que trabaje sus propias combinaciones para coordinación, eso sí. Entonces, aquí hay una serie de ejercicios básicos de coordinación con polirritmias y con polimetrías. Bueno, es una forma que muy personal que tengo de ver los rudimentos de la batería de caja. Añado bombo y charles para acompañar los ejercicios de caja, ¿no? Sí, señor. Pero realmente la primera parte es la que a mí me parece muy significativa, que es la parte teórica. Entonces ahí desarrollo una serie de conceptos que estaría muy bien que se leyeran. Que se leyeran con atención, porque creo que son producto de muchos años de oficio y es una forma de entender la batería en particular y el ritmo y hasta la música en general. Es una especie de filosofía, de forma de ver el mundo del ritmo desde unas coordenadas que son muy, muy concretas, ¿no? Por eso lo llamo catálogo, porque he dividido la primera parte teórica en una serie de campos: campo intuitivo, campo lógico, campo psicológico, como en fin, hay una serie de capítulos o campos donde de forma muy esquemática, por eso lo digo catálogo, de forma muy esquemática aparecen una serie de principios que se ven ahí un poco numerados, ¿no? Pero en plan catálogo, o sea, como un catálogo, no hay literatura apenas. Hay una pequeña introducción al principio, campo lógico, pues es una introducción al principio, pero luego hay una serie de puntos que luego cada estudiante, cada músico, cada batería, tiene que aprender a desarrollar, hacerse adulto, no darle todo masticado. Es un error. Parece bueno, hay muchos métodos en el mundo por ahí desde siempre que te lo dan todo masticado, pero eso es muy contraproducente a largo plazo, a medio y largo plazo, ¿no? Hay un libro que es mítico, sobre todo en baterías de generaciones anteriores, que es el Syncopation de Ted Reed, ¿no? El Syncopation de Ted Reed es un método que, si lo ves, no, o sea, son todo ejercicios de caja. Y yo recuerdo a Carlos Carli sacar petróleo de eso, sacar petróleo del Syncopation de Lou Reed, de Ted Reed, digo yo, Lou Reed. Se me ha ido Sweet Jane, se me ha ido la olla, como se dice por ahí. Sí, Death Creed. No es necesario. O sea, hay que estimular la creatividad y una cosa muy importante, aparte de la creatividad, hay que desarrollar la capacidad combinatoria, materialista, científica, matemática. Desarrollar la capacidad del músico. ¿Qué hago yo con una línea en caja, todo? ¿Cómo puedo yo combinarlo para conseguir hacer una serie de combinaciones que pueden llegar en el futuro a ser un groove? Un groove, perdón, un ritmo. Es que a mí es la palabra esa de groove, a mí no me interesa nada. Es que, claro, yo vengo de otra generación, ¿eh? En mi generación, eso de groove, no. Groove, si tú coges el western del diccionario inglés, es surco. Una cosa aburrida, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Groove. Es como un surco. Yo no hay un golpe igual, no hay nada. Por más simple que sea el ritmo, no hay ningún golpe igual. Soy muy contrario a ese concepto del groove, estas cosas, ¿no? Ritmo de batería, un ritmo convencional, ¿no? Entonces, estimular no solamente la creatividad al ver una línea de caja escrita con síncopas y con una serie de articulaciones que ya están ahí presentes, pero estimular la capacidad creativa de la batería, a ver qué hago yo con esto, a ver si puedo hacer algo de batería con esto,
Y también estimular la capacidad matemática, la capacidad combinatoria. ¿Cómo combino estos elementos para llegar a hacer un ritmo de batería o llegar a hacer un fraseo, ¿eh? Llegar a frasear con ello. Entonces, creo que en ese sentido el método es práctico, pero insisto, no es un método para gente o para estudiantes ociosos, ¿eh? Hoy día vivimos una cultura, en mi opinión, muy pasiva, nos lo dan todo, o sea, todo el mundo está en su habitación con internet y en los YouTube, o sea, si tú no consigues captar la atención en los tres primeros segundos, en los tres primeros segundos, la gente cambia de canal. Sí, sí. Se ha llegado es horroroso, o sea, es la muerte de la inteligencia humana. Si los chicos siguen ese camino de cambiar de canal, no me interesa, otro, van cambiándose como si la vida fuera alguien que se ha pasado a lo mejor años haciendo algo, que intenta explicarlo con cierto grado de conocimiento. Si a lo mejor hay cualquier por ahí alguien que de repente no le interesa, cambia de canal como si fuera con un desprecio absoluto. O sea, si no me engancho a los tres segundos, cambio y me voy a otro. A ver qué me da. ¿Y esto a dónde vamos? O sea, que es una locura. Allá ellos, yo ya tengo mi vida hecha, ¿eh? Yo me voy a morir dentro de poco y mi vida ya la tengo prácticamente hecha. Quiero decirte con esto que no le arriendo las ganancias a las generaciones futuras como vayan así, ¿eh? Entonces, no le demos todo masticado al personal. Eso es un error gravísimo. Se hace con muy buena voluntad. Hay muchos autores de métodos en Estados Unidos y no sé, en España me imagino también, hay que te dan todos los ritmos escritos, todo eso ¿a dónde va? Es que eso le enseñas a alguien a tocar algo que es un cadáver, es como una especie como de cascarón hueco, porque yo los discos que he grabado en mi vida, los bajistas y yo y el teclista organizábamos los diseños para grabar las bases de un tema allí, dependiendo de la melodía y de la armonía y del tempo y del ritmo de la música, del tema que estábamos haciendo. Okay. Y no vale coger, este tema voy a coger el ritmo 83 de la página 20 y lo voy a aplicar aquí, porque eso de verdad, eso es de débiles mentales, eso es de, esto es una cosa de tremenda. Entonces, allá cada cual, ¿eh? Que estudie los métodos que quiera. Yo simplemente me limito a decir que este método está a la venta en Amazon. El que lo quiera lo puede comprar, ¿eh? Y por lo menos que lea la parte teórica un poco, para leer la parte teórica, a ver qué conclusiones sacan. Y la parte práctica, bueno, es una pequeña parte que he hecho para entretenerme, porque tampoco, insisto, yo, métodos, nada, no me gusta. O sea, son unos ejercicios de caja donde explico claramente ahí que si tú eres capaz de hacer algo de batería con ellos, pues qué bien. Pero en principio, bueno, pues son una serie de ejercicios con los paradiddles como elemento más o menos articulador de la segunda parte, como elemento que articula toda la segunda parte, más o menos el mundo de los paradiddles y combinaciones de golpes dobles y golpes simples, en fin, una cosa muy básica. Hay una parte última que es más complicada, que son ya pases polimétricos con diferentes tipos, para ir el simple en manos y para ir el doble en pies, en combinaciones. Bueno, hay una parte que sí es compleja, es difícil de tocar, pero la primera parte no, la primera parte es muy fácil. Y lo importante es la parte teórica, lo importante en el sentido de conocimiento más profundo, de ver esas taxonomías que hago en cada campo, ¿no? Esas clasificaciones que hago, cómo las voy presentando, y que el músico ahí puede ver en cualquiera de esos capítulos, o en todos, o en uno, puede ver algo que le puede venir bien. Yo, con que hubiera uno que diga, hombre, qué bien, esta idea es interesante para... De hecho, el eslogan, digamos, del catálogo es... ¿cómo lo digo? A ver. Espera, es que no me acuerdo ni yo, pero que está muy bien, es una cosa muy interesante. Es como decir... algo así como de la idea al ritmo y del ritmo a la idea, ¿eh? Es un poco, eso me inspiré
En el diccionario, que Víctor lo conocerá y Víctor lo tendrá seguro, una joya, un monumento de los diccionarios en español, que es el diccionario de sinónimos de Casares. De sinónimos de Casares dice el lema del diccionario: de la palabra a la idea y de la idea a la palabra. A ti te dan una palabra y te da una idea esa palabra, para construir algo, un relato incluso. O de una idea que te dan, te viene la palabra adecuada. Entonces yo, inspirándome en el lema del diccionario de Casares, de sinónimos, he hecho no me acuerdo cómo es que no sé, la primera parte, a ver si lo digo, porque no me quedo a gusto sin decirlo. Esperar, muchachos, que es muy poco, nada más, es muy. Aquí está. Un momentito. De la idea a la práctica. Eso es. De la idea a la práctica, es la primera parte, que es teórica. De las ideas que doy a la práctica. Y la segunda parte, de la práctica, de las notas, del tocar a la idea. Tú tocas algo y eso te da una idea para hacer un ritmo, para hacer un solo, para hacer las cosas que se llaman ahora, todas nomenclaturas, todos en inglés, el chop, el fill, el linear phrasing, no sé qué. Tocar el instrumento. Tocar sencilla y llanamente el instrumento, hacer música, intentar hacer música con él. Entonces, de la idea a la práctica y de la práctica a la idea. Esa es la, digamos, con eso se cierra, es como Esquema. categoriales de Gustavo Bueno, se cierra el círculo, y se queda ahí, de la idea a la palabra y de la palabra a la idea. Muy bien. Oye, mira, en alguna entrevista he visto que decías que algunos de tus ídolos, ¿no? Tocando la batería, eran Ginger Baker y Ringo, ¿no? Ringo Starr. Sí, porque eso pertenece a una época. Es un poco como lo que hablaba antes del talento natural, digamos. Y también en este caso, además del acercamiento que tienes a la batería, en este caso a la batería, en este caso hay una variante, que es la cuestión histórica, una cuestión generacional. Yo, cuando era un crío en Salamanca, los baterías que escuché eran esos. Pero hoy, los chavales, no hoy, pero los chicos de los años 80 o 90, cuando eran niños, escucharon a Dave Wecker y a Vinny Colaiuta. Entonces, para ellos, sus referentes eran Dave Wecker y Vinny Colaiuta. Para mí fueron Ginger Baker y Ringo Starr, porque eran los baterías que yo escuché por primera vez en mi vida. No por otra cosa. No porque fueran buenos, buenísimos, medio buenos o mediocres. No, no. Es que no tiene nada que ver con eso. Es algo, es como el talento, es algo que te viene dado ya, que estás ahí, que estás en eso. Entonces yo, en casa de Rafa el Chileno, Víctor sabrá, se acuerda, en casa de Rafa el Chileno escuchábamos dos discos que tenía Rafa de los Cream, de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? The Sunshine of Your Room. The También Sunshine es su fotografía de la gente, ¿eh? Claro. Y anterior a los Cream, Ringo. O sea, ese feel de something. Esa forma de tocar la batería, esos feels ahí sencillos, pero con un sonido, con un tempo, macho. El cencerro de Baby, Drive My Car, ¿no? Del Revolver. El solo que hacen en Abbey Road. Para escuchar eso, ¿cuántos años tendríamos nosotros? 14 años o 15. ¿Cómo no te va a influir? Claro, sí. Por eso dije, pero no por nada especial, no porque Ginger Baker y Ringo sean mejores baterías que no sé quién, porque eso primeramente es mentira. Eso es una falacia, eso es una estupidez. Hablar en esos términos. ¿Quién es mejor que quién? ¿Mejor para qué? Depende de qué, en circunstancias de la vida y de qué. Pues claro, es que, ¿entiendes? O sea, me tocó, en mi generación, me tocó escuchar a dos grandes baterías que luego resulta que son grandes baterías, porque a lo mejor podía haber sido un churro. Y yo, como era un crío, no tenía criterio ninguno, para mí era maravilloso. ¿Entiendes? Y luego con los años dije, joder, pero ¿cómo me podía haber gustado este? Pero si es que este es un churro tocando, o sea, qué Bueno. horror. Bueno, coincide que no, coincide que no. Ginger Baker y Ringo Starr, o sea, ¿eh?
No hay nada que decir, ¿vale? Cuando nombras esos dos nombres, no hay nada que decir. Por lo tanto, yo tuve suerte, en realidad incluso hasta tuve suerte, de que los primeros baterías que a mí me llamaron la atención, bueno, y el segundo, y el tercero, ya por hacer el trío de ases, el tercero fue John Bonham. Led Zeppelin es la banda de rock más grande de la historia, pero con diferencia brutal, ni Deep Purple ni nada. Mira que Deep Purple son buenos, pero o sea, Led Zeppelin, eso son palabras mayores, ahí no hay discusión posible. Eso es categórico, o sea, es la mejor banda de rock de la historia. Y John Bonham, ¿qué te quieres que te diga? Pues ahí está. Por lo tanto, haber tenido como referencias cuando yo era adolescente a Ginger Baker, a Ringo Starr y a John Bonham, pues ya me contarás. O sea, y luego, bueno, y luego ya cuando llego a Madrid, no. En Salamanca ya me compro, en Summa, en la tienda Summa de Salamanca, me compro el Bills of Fire de la Mahavishnu Orquesta. Y aparece un tal Billy Cobham. Entonces, claro, tú imagínate que cuatro baterías, Ginger Baker, Ringo Starr, John Bonham y Billy Cobham. Claro, y con eso... Claro, eso tiras para adelante sin problema, vamos. Eso digo como músicos, como baterías que estimulan, que me estimularon a mí y a toda mi generación, ¿eh? Y más de una generación, porque han llegado a ser luego mitos del instrumento, ¿no? Oye, vamos a ver, tú tocas batería acústica, ¿no? Pero también supongo que habrás tocado, bueno, has tocado percusiones también, ¿verdad? Y habrás grabado percusiones. Batería electrónica también habrás tocado, supongo, en algunas producciones, ¿no? Y sí. ¿Cajas de ritmo, por ejemplo, también usabas a menudo, ¿no? ¿O la usas para practicar? O... Lo usaba para las cosas que yo hacía cuando estaba en Clínica Tubo, porque Clínica Tubo nace no con Julio, sino con Julio Blasco, nace yo solo, o sea, lo hago yo solo. Yo solo hago cosas con cajas de ritmos, con secuenciadores. Hubo una época donde estaba automatizado. En los años 80, en el año 84, 85, 86, no sabes, o sea, era todo, o sea, vibráfono electrónico de Simmons, dos secuenciadores, dos octapads de Roland, la batería con triggers Marcus Berry, carísimos, pero como ganaba dinero, bueno, no hay ningún problema. Y entonces tenía tres Yamaha Recording, tres baterías. Una en un estudio, o sea, una en Televisión Española, y luego dos, una para hacer mis cosas creativas y otra para hacer grabaciones. Y una época no paraba, tenía tres baterías funcionando por ahí. Bueno, una de ellas, en la que yo usaba para cosas creativas, la ponía con pastillas Marcus Berry especiales y por el respiradero de los toms sacaba el cablecito y con un velcro se pegaba el jack hembra, entonces metía los jacks y tenía la batería sonorizada con triggers. Y ponía voces o marimbas, era una de las melodías que tocaba. Tocaba cosas tipo latino, tipo caribeño, así, bueno, esa cosa medio exótica, ¿no? Y sí, tocaba en los aros de los toms para que sonara solamente la melodía, luego a veces cambiaba y ponía sonidos estratosféricos en los toms, o sea, yo qué sé, he hecho de todo. Mira, ya, fue una época donde realmente he practicado todo. Pero últimamente, ya desde hace muchos años, en las sesiones de grabación no, en las sesiones de grabación siempre ha sido batería acústica y no me compliqué la vida con llevar yo cajas de ritmos ni la batería Simmons ni nada de eso. Siempre que me contrataban para tocar la batería acústica y yo... Muy, muy feliz por llevar solamente la batería, no complicarme la vida con eso. Porque era una complicación, te aseguro. O sea, problemas técnicos de que, ¿por qué no suena el trigger este? ¿Por qué no suena el canal 8 del timbal? Porque yo veía compañeros, ¿no?, que se volvían locos, ¿no?, con baterías electrónicas. Quizá porque en aquellos años no había pues el hardware que hay hoy día. O sea, la construcción de las máquinas no era tan sofisticada y tan potente como era ahora. Quizá, no lo sé. Pero en cualquier caso, sí, usé todo lo usable en aquellos años. Todo. Ya te digo, tenía un vibráfono electrónico Simmons, de un pad de goma de 3 octavas y media. Y bueno pues, sí, tocaba solo. Sonaban cosas por ahí mientras yo tocaba encima. O sea, tenía un espectáculo yo solo montado.
Claro. Oye, una cosa, decíamos antes también que grandes empresas, ¿no? De la música, como Yamaha, como Paiste, no sé cómo se pronuncia Paiste, ¿no? De platos y tal, y Shure, ¿no? Y otras, pues bueno, pues te contratan, ¿no? Pues para eso, para ser estandarte, digamos, ¿no? De esas marcas, ¿no? Para ofrecer masterclasses, ¿no? Bueno, que eso no se lo proponen a todo el mundo. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, es una fortuna, una suerte que los fabricantes, más que los fabricantes en sí, que la gente, los amigos que trabajan en España para estas marcas sean eso, sean amigos, sean gente muy muy cariñosa y muy y que han confiado siempre. Entonces, la relación que yo tengo con Yamaha es con la gente de Yamaha, especialmente con Javier Ochoa, que es su director. El director de, no el director de la empresa general, que es Félix Hacen, pero digamos es el director de los departamentos de música, ¿no? Javier Ochoa. Y bueno, y Moisés, y Bruno Camadini, y Jair Ubiaño, o sea, el estar, digamos, el grupo de amigos y de profesionales que trabajan en Yamaha es tan increíble que realmente es eso lo que tiene importancia. Porque yo estuve muchos años siendo endorser de Mapex y también hubo una relación maravillosa con Juan Manuel Garijo. También un poco, o sea, cuando estás ahí, cuando estás metido, te das cuenta de que el instrumento es importante, pero las baterías son de madera, hechas de los árboles. Entonces, sí, los fabricantes tienen su forma de hacer, ¿no? Hay excepciones, ¿eh? Como en el caso de la PHX. Te aseguro que la Yamaha Fenix es un caso especial, ¿eh? Es un caso especial de cómo se puede construir una batería tan, tan perfecta y tan, tan, no sé, con ese sonido. Porque ya no solamente es cómo está construida, lo hermosa que es, sino cómo suena eso, ¿no? Luego, por otro lado, Paiste, tengo una relación con ellos también muy buena. No les conozco personalmente, no he tenido la oportunidad nunca de ir a Suiza a conocerles, pero como Paiste trabaja en combinación con Yamaha Ibérica, pues digamos que vino de rodado, ¿no? Porque me dijeron, Paco, si quieres, porque yo estaba en Meinl, en una empresa alemana de platos, ¿no? Si tú quieres, puedes probar todo el material Paiste que tenemos y me encontré con Paiste, me reencontré con Paiste, porque yo en mi época de Barrock, mis platos eran Paiste, en la serie 2002. ¿Por qué? Porque eran los platos que usaba John Bonham, y como John Bonham usaba platos Paiste 2002, la fórmula 2002, pues yo me compraba platos Paiste 2002, y el Charles de 15 con el botón, con el plato de abajo rizadito y tal. O sea que fue un reencuentro con Paiste, ¿no? Pero por medio de Yamaha. Y luego por fin el Shure, Micro Shure de Alfredo, la gente de música y distribución de Barcelona, los Remo, también de música y distribución, Harkey, los estuches, también de ellos, de esta gente maravillosa de música y distribución de Barcelona, y Minutier de Valladolid, Fernando Colodrón, que me hace mis baquetas, que es un luthier, Tyson, es un luthier, pues bueno, un loco del perfeccionismo también, y cómo hemos llegado a la conclusión de construir mis baquetas, que bueno, estoy encantado con ellas. O sea que sí, son todo instrumentos de gente que con mucha amabilidad y con mucha confianza, pues se han involucrado, o yo me he involucrado con ellos. Ha sido una simbiosis ahí, un encuentro que en realidad es bueno, porque sí, es como cerrar un círculo, ¿no? Yo toco con un instrumento que en el caso de las baterías, de los micros, de los parches, de los platos, son primeras marcas, pero que ya venden solas, no hacen falta que Paco García las toque o deje de tocarlas. Ellos ya son marcas míticas, que yo ahí no pinto nada, ¿no? Por eso es muy importante el trato que ellos, la deferencia que ellos han tenido conmigo. Porque es Paiste mucho antes de que Paco naciera, incluso. Paiste es una empresa hecha por gente turca y gente armenia de principios de los años 30 y 20, antes de nacer yo. Por lo tanto, el hecho de que ellos hayan depositado su confianza en mí, pues me hace feliz completamente, imaginaos.
Quería preguntarte una cosilla también. Mira, a veces en el jazz, quizá más en el jazz más clásico, ¿no? Pues el jazz más acústico, digamos, se usa un conjunto de batería con muy pocas piezas, ¿no? Pues con un tom solo, ¿no? O con un y bueno, ¿y eso por qué puede ser, ¿no? Sí. Bueno, realmente en el mundo del es que la batería pasa por muchos capítulos, muchos estadios, ¿no? La batería realmente en la época del swing era espectacular, eran dos bombos, timbales, muchos platos, la época de Jim Krupa, por ejemplo, la época de Buddy Rich, la época de Louis Belson, estos tres bateristas, ¿no? Con dobles bombos y con dos timbales base, dos timbales aquí, esa, con muchos platos, splashes, o sea que la batería ha pasado por... Y estamos hablando del swing, estamos hablando de la era del jazz, o sea que no es cierto eso. Eso viene a raíz, como lo que decía yo antes de la necesidad económica, la necesidad financiera, viene por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, con la crisis que hay en Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, las orquestas desaparecen, pero desaparecen completamente. No hay dinero. Hay dinero nada más para tocar en un tugurio, un trío o un cuarteto. Y claro, tú tienes que llevar tu batería al Milton's o al Villas Vanguard o a un tugurio de Chicago, ahí bajando un sótano un húmedo, maloliente, con olor a marihuana rancia y tal. ¿Qué bajas? ¿Con dos bombos, siete timbales? No. Tú vas en un taxi, porque generalmente eres un músico negro, que no te dan nada, no te dan ni en aquella época terrible un país como es ese, un país racista a tope, ¿no? Entonces, imagínate, esa gente iban en un taxi con unas cestas, que eran las estuches, antes eran de mimbre, eran cestas, entonces llevaban un bombito pequeño de 18, un timbalito y un par de platos para montarlo. A ver, ¿dónde monto? Aquí, ahí, en ese rincón. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día vas a un club y a ver, ¿dónde montamos los músicos? Ahí, en el rincón, ahí al lado de la barra. Un escenario que es una cosa ridícula, o sea, que no entras. Entonces, bombo de 18, un timbalito de 10, un timbal base de 14, un plato o dos como mucho, un hi-hat y la caja, y a tocar. Y además el jazz es un poco un fraseo de bombo, caja y plato, con hi-hat. Está todo fundamental en eso. Los solos, sí, pero si eres buen músico, con eso haces música. Yo, de hecho, he quitado. Yo me meto, como vengo de hace muchos años, yo también he tenido todo eso. He tenido 2.000 timbales bases por todos los lados, platos de todos los colores, o sea... Siempre me han gustado las baterías grandes, ¿no? Pero en las grabaciones usaba una batería convencional, 10, 12 y 16, o 10, 12 y 14, una caja, un Charles y tres platos, en general. A veces dos bases, 14 y 16, 10, 12, 14 y 16, una caja, hi-hat y tres platos. Yo aquí ahora en el estudio tengo una batería convencional, 10, 12, 14 y 16, tengo dos bases, uno a cada lado, pero lo que pasa es que tengo tres Charles. Pues me gustan mucho los hi-hats, los Charles me gustan mucho. Entonces, tengo tres Charles, el normal, el convencional, uno muy cerradito, uno de 12 pulgadas muy, muy cerrado, muy, muy seco, y otro abierto, otro de 15 pulgadas abierto, de mucha sonoridad. Y tengo cuatro o cinco platos. O sea, me gustan las baterías grandes, siempre me han gustado las baterías grandes, sobre todo a nivel creativo. ¿Por qué? Porque tengo voces para hacer melodías y para tocar. Tengo recursos melódicos. Recursos tímbricos para poder tocar. Con un timbal de 10 y un timbal de 14, los recursos son más limitados. Con 5 timbales, los recursos son mayores. Tienes más posibilidades de hacer melodías, desarrollar un poco más la capacidad melódica del instrumento, me refiero, ¿no? Pero desde luego, para hacer sesiones de grabación o para tocar en grupos de pop, como la gente está tocando hoy día, para tocar, es el famoso, aquella cosa del groove, para el groove famoso este. No, esto con un bombo, una caja y un Charles es más que de sobra. Yeah. Y además, es que es lo que hay que hacer. O sea, un riff de batería básico, que es, o sea, rutinario, el surco del que hablábamos, una rutina que siempre hace lo mismo, pues con un bombo, una caja y un Charles es suficiente. Yeah. Una cosa, mira, sobre los estudios de grabación. Suficiente y necesario. Yeah. O sea, no hace falta más. Es importante decirlo porque sí, la batería es un instrumento, además la batería es un instrumento que no existe como tal. El piano sí, la guitarra existe como tal, el piano, la trompeta, pero la batería no. La batería es un instrumento que el músico tiene que construir.
Los fabricantes de batería venden bombos de 26 pulgadas, de 24, de 22, de 20, de 18, de 16, con diferentes profundidades. Un montón de timbales, desde timbales de 6 pulgadas a timbales base de 18 pulgadas. Cajas de todos los tamaños, platillos de todos los tamaños, de todos los grosores, de todas las aleaciones. Es una locura. Pues un batería, que sea un batería serio, tiene que elegir su set. A ver, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué música toco? ¿Qué es lo que me interesa? Pues construyes tu batería, la tuya, la que tú quieres construir. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, no es... Antiguamente sí, vendían las baterías hechas, pero eran unos sets convencionales que siempre se han vendido. Pues un bombo de 20, un timbal de 10 y un timbal de 14. Una cajita de 5, la Radio City aquella de Radio City de Ludwig, y un hi-hat de 14 con ahí muy, muy poquita cosa, que eso está bien, eso está muy bien. Pero digamos que las baterías son instrumentos que construye el batería. Sí. Dependiendo del estilo que haga, pues puede construir un set, o sea, un modelo u otro, dependiendo. Incluso puede tener varios modelos, que es lo que tengo yo. Sí. Si yo tengo que tocar una cosa muy simple, me llevo el bombo de 16, el timbal de 10 y un timbal de 12. Dos platitos pequeños, de uno de 18 y otro de 14 o 16, un hi-hat de 12, una caja piccolo, y para tocar a lo mejor he tenido que ir a tocar a un garito, a un sitio muy pequeñito, una cosa muy simple y tal, me llevo lo mínimo posible, entre otras cosas porque tengo las lumbares destrozadas. A ver. Toda la vida cargando baterías. En los conciertos me han montado siempre los pipas, los técnicos te montan las cosas, pero yo no solo he tocado en grandes conciertos y con grandes artistas, como hemos hablado antes, no, yo he tocado de todo, yo he hecho la mili, pero o sea, yo he hecho guerrillas, yo he hecho la guerrilla también, ¿eh? Sí. Hasta las tantas de la mañana bajando por unas escaleras así de empinadas, estrecho todo, subiendo gente cocida completamente, cocida, o sea, y tú subiendo y bajando para llevar al coche la batería y cruzándote con gente. O sea, esa parte no la echas de menos ya, ¿verdad? No, eso no. Oye, una cosa, sobre estudios de grabación, vamos a ver. Has grabado un montón de discos, como hemos dicho, como músico de sesión, de estudio, ¿no? Y a veces, bueno, has dicho en alguna entrevista que has llegado al estudio y que ni siquiera sabíais qué disco había que grabar ese día, ¿no? No, exacto. Bueno, es más, bueno, yo te diría que hubo una época, o sea, la época de más actividad era eso. Nunca se sabía lo que ibas a grabar. Qué locura, ¿no? Llegábamos al estudio, ¿y quién toca hoy? ¿Hoy quién toca? Pues hoy toca Carlos Cano. ¿Ah? O hoy toca, no sé, yo qué sé. Cualquiera. O sea, no sé, cualquiera. Esa actividad absoluta ya, o sea, y ponerse ahí en el... Entonces llegaba el arreglador, ¿no? Eddie Guerín, o Eduardo Leiva, o Jesús Blue, o Rafael Ibarbia, o no sé, o sea a ver, que no me quede nada, o Jorge Villascusa, o no sé... Tantos y tantos compañeros, ¿no? Augusto Algueró, te digo alguno, bueno, algunos, te digo bastantes ya de los que con los que trabajé, ¿no? Y llegábamos al estudio y además, ¿por qué tienes que saber nada? ¿Por qué hay que saber que yo voy a grabar con Marifé de Triana o que voy a grabar con, no sé, tío, con Hilario Camacho, por ejemplo? Con Hilario Camacho había otro rollo, porque con Hilario Camacho, con Moncho Alpuente, eran más colegas, entonces ahí había ya unas, digamos, había un conocimiento, o sea, había conocimiento de amistad y de tomar cervezas por las noches y de visitar la Mandrágora en el barrio de la Latina y en fin, de ir al Elígeme y de aquellos bares que había entonces en la Malasaña increíble aquella de aquel Madrid, ¿no? Pero cuando hacíamos las sesiones en plan así profesional, digamos, en absoluto no sabíamos quién era el cliente. Porque era un cliente, o sea, era un cliente, ¿no? Sí, era arte, todo lo que tú quieras, sí, arte, era un cliente. Un cliente. A ver qué cliente toca hoy. Entonces el cliente podía ser el que fuera. Por eso te digo que cuidado con eso de los ritmos ya prefabricados, porque son como las casas prefabricadas. Cuando luego llega mucho calor, en la casa prefabricada es un horno. Sí. Llega el inquilino y dice, joder, en mala hora me compré yo una casa prefabricada
porque estoy helado de frío en invierno y como una sandal. Hazte una casa de piedra, tío, de verdad. Y una casa de ladrillos, dependiendo, y te la haces con un arquitecto y sabiendo lo que quieres y por qué lo quieres y dónde lo quieres. Porque si no, te vas a estar arrepintiendo toda tu vida con tu casita prefabricada. Pues esto es lo mismo. O sea, no importa el cliente, no importa el artista, no importa el estilo. Había una máxima, no lo sé ahora, porque la profesión ha desaparecido por completo. Por completo, o sea, no hay profesión. Pero había una máxima entonces. Un músico de estudio tiene que tocar bien y rápido. Y rápido, sí. Porque el tiempo es oro. Bien y rápido. Tienes que tocar bien, porque si no tocas bien, haces una grabación y al día siguiente dices, oye, déjanos tu teléfono, ya te llamaremos. Claro. Y no te vuelven a llamar. Bien. Claro. O sea, que bien tienes que tocar. Bien. Pero la segunda es casi más importante todavía, ¿eh? Porque había productores y había arreglistas que les daban un poco. Tenían más manga ancha con el bien. ¿Qué concepto tenían ellos del bien? Yo tengo una anécdota de una compañía de discos que no voy a nombrar, de 1986, el grupo de fusión que llevamos para que nos sacaran el disco al mercado, y nos dijeron que no lo podían sacar porque estaba demasiado bien tocado. Esto te lo prometo, ¿eh? O sea, estaba demasiado bien tocado. Fue la época de la movida madrileña que mató el rock madrileño anterior a ellos, la movida de los Alaskas, y con todos mis respetos para Alaska, que es una mujer maravillosa y es una chica que a mí, cuando hizo Dinarama, había temas que me gustaban mucho. Pero digo, la movida aquella de los 80, Radio Futura, me gustaba muchísimo. O sea, que la movida hizo temas muy buenos, ¿no? Los Secretos eran muy bonitos, la Chapó, o sea. Sí. Pero digamos que la movida enterró todo el rock proletario de los New, de los Cod, de Leño, de una serie de grupos que estábamos en Madrid antes de ellos, y que los periodistas se fueron rápidamente como las moscas a la miel, porque vieron que la movida madrileña, no sé por qué, se puso de moda, y todos los periodistas y todos los medios de comunicación se pusieron a ensalzar y a alabar aquella movida madrileña, ¿no? Y había una compañía muy conocida, que no la voy a decir, que estaba de moda. El fallo fue nuestro, no mío. Fue de Julio Blasco y de Pepe Marchante, que fueron a la compañía a hablar con el máster. Claro, sonábamos como Steps Ahead. O sea, sonábamos como Steps Ahead. O sea, era la banda Los Steps Ahead de Madrid. O sea, sonábamos increíble. Todo el día ensayando en la nave, en unos locales de ensayo, sonaba aquello. El disco sonaba y suena. Increíble. Bien. Lo llevaba y dije, no, es que esto no podemos sacarlo, es que esto está demasiado bien tocado. Por lo tanto, el criterio de bien o mal también es subjetivo. Y depende de qué productor, de qué compañía, de qué estilo, de qué época, te pueden decir que está bien o está mal. Pero el criterio, el único criterio que es objetivo de verdad, es la rapidez. Porque, insisto, puede ser un batería mediocre. Porque si tienes a un productor mediocre que no tiene un listón alto, le parecerá bien lo que haces, más o menos. Pero lo que no va a pasar es que te tires toda una mañana para hacer una base. Si empiezas a grabar a las 10:30 de la mañana y son las 12 del mediodía y todavía no has terminado de hacer la base, no te vuelven a llevar en la vida. O sea, había que hacerla a la primera, en muchos casos, a la primera, y si no, a la segunda. Y como muchísimo ya, pero ya cuando ya veías que había el ambiente era ya denso, había densidad ya en el control, ya las miradas eran un poco preocupantes, era si te fías a hacer una tercera vez. Porque el taxímetro va contando. Y los estudios de grabación son empresas, o eran empresas. Y te cobran a lo que fuera la hora. Bueno, en la época de las pesetas, Eurosonic cobraba 25.000 pesetas la hora. Que 25.000 pesetas en euros ahora serían 150 euros la hora. Tú ahora vete a cualquier productor y dices, oye, la hora de estudio cuesta 150 euros, la hora, ¿eh? Y yo te aseguro que una hora en un estudio pasan las horas, como decía mi padre de los coches en Asturias, pasan los pueblos de dos en dos. Los asturianos somos tan así que nos pasamos los pueblos de dos en dos. Pues lo mismo, en los estudios de grabación, las horas pasan de dos en dos. Claro. Empiezas a las 10 y cuando te quieres dar cuenta es la 1 de la tarde, tío. Pero se han pasado 3 horas ya, sí, se han pasado 3 horas. Y tú estás todavía con la primera base. Eso nada. Nada, claro. O sea, por lo tanto, hay que tocar bien y rápido. Eso sí. Es fundamental.
Y oye, una cosa, y la relación con los artistas, digamos, con los cabezas de cartel, ¿no? Con el cantante o con el, ¿no? O con, esto, con... Esto, sí, esto es una encerrona, esto no puede ser, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Una pregunta capciosa, es una pregunta capciosa, ¿no? No, hombre, si en general, sin decir nombres, si quieres, simplemente, pues que si es fácil, es fluido, claro, son las superestrellas y... No, guardo un recuerdo de ellos agradable, pero prefiero no comentar porque, de verdad, realmente no merece la pena. O sea, realmente no merece la pena. O sea, la relación que los músicos tenemos con los artistas, esta, la gente llama artistas, ¿no? Los cantantes, es una relación muy complicada a veces, muy distante. No hay, como se dice ahora, empatía. Verdadera empatía no hay. No la ha habido nunca. En mi época, por lo menos. Yo he tocado con muchos cantantes, hombres y mujeres, chicos jóvenes incluso, y dúos famosos de aquellos años y tal. Y la relación siempre fue un poco difícil. Y esto, mis compañeros músicos de mi generación, si oyen esto, sabrán que es así, porque es que es así. O sea, no, era una relación fluida, sí, pero era... No sé. A veces llegábamos a comentar nosotros mismos, ya con esto ya digo bastante, ¿eh? Llegábamos a comentar nosotros en los microbuses, en las furgonetas donde íbamos, porque esa es otra. Era, el artista iba por su lado y los músicos por otro. Nosotros leíamos y oíamos que Frank Sinatra viajaba con sus músicos en su propio avión particular. Y que cuando iba a un hotel y cerraba la planta quinta del hotel, la planta quinta era para Sinatra y sus muchachos, y sus músicos, y Buddy Rich y el otro. Aquí no. Aquí debe ser que aquí eran distintos, eran más estrellas todavía que Sinatra. Entonces, ellos iban por un lado y los músicos por otro. Entonces, nosotros en las furgonetas, en los viajes, decíamos que realmente nosotros para ellos somos un mal necesario. Somos mal necesarios, o sea, porque ellos no eran capaces de tocar ellos solos. Primero porque no sabían, pero no son músicos, la mayoría de ellos. Y el que más se acerca lleva a tocar tres acordes con la guitarra española, pero tres o cuatro. Alguna séptima y ya está. Séptima, eso, ¿qué es eso? Séptima mayor. Entonces, un mal necesario. Nos necesitan. Y nosotros de paso ganamos dinero y vivimos ello, ¿no? Luego los ensayos eran mínimos, siempre han sido mínimos. Yo no he estado en otros países, no he salido de España en ese sentido, ¿no? He viajado mucho por el mundo, pero con cantantes, sobre todo en Hispanoamérica y en Estados Unidos, pero digamos que los ensayos, lo mismo. Nosotros sí ensayábamos bastante el repertorio entre los músicos, pero ellos llegaban el día anterior. Bueno, a ver, está muy bien, a ver, la otra. Y el ensayo general duraba nada, una tarde, todo el repertorio. A veces eran ensayos generales con luces. Hostia, eso ya, ahí sí que perdían el tiempo. Ahí era toda la noche con las luces y el foco, a ver, para que el foco este, no sé qué. Pero la música la despachaban en nada, o sea, en tocar... Es una cosa increíble, era patético, realmente era patético. Entonces, pero por otro lado, eran gente respetuosa. Yo nunca he tenido problemas graves con ningún cantante, nunca, ¿eh? Siempre ha habido educación, unos más y otros menos, pero siempre ha habido educación, siempre ha habido un respeto, digamos, y en algunos casos ha habido un poco más que eso, en plan positivo, que era la Durcal, por ejemplo, Marieta, la Durcal. Se acercaba mucho a nosotros. Porque las noches eran interminables cuando estás en México una y otra noche en tu suite del hotel sola allí. Entonces nos llamaba, por favor, y tal. Y nos estábamos hasta las 9 de la mañana en su habitación y decíamos, por favor, vámonos a la cama ya porque mañana tienes una entrevista en televisión. Son las 9 de la mañana. Dentro de 2 horas tienes una entrevista. Por lo menos date una ducha, claro, y arréglate un poco porque es que son las 9, Marita, y estamos en tu habitación. Entonces... Quiero decir, hay anécdotas muy, muy, muy fantásticas. Yo podría escribir un libro, de anécdotas estas, pero en general, buena gente, o sea, en general, el artista es así. Alguien que desde que es joven está rodeado de aduladores y de gente que le dice qué bueno eres, qué bien, cuánto dinero ganas, cuántos fans tienes, cuántos discos grabas, cuántos discos vendes, es difícil.
¿sabes? Esa gente el artista tiene una relación difícil con la sociedad en general y con el grupo de personas que trabajan cerca de él, ¿no? Tiene una relación difícil, que yo les entiendo, hay que entenderles, ¿no? No es fácil. Yo ahora mismo no estoy haciendo un ejercicio de demagogia, ¿eh? Estoy hablando algo que creo que es dramático para ellos, ¿eh? Porque no es fácil. No es fácil que desde que tienes 20 años te digan que eres el mejor. Porque es que llega un momento donde es difícil lidiar con eso, ¿no? Seguramente la última bronca que oyeron fuera de su madre, cuando eran chavales. Cuando alguien les puso, como dice Juan Cerro, cuando alguien les puso las peras al cuarto, ¿eh? Cuando le cantaron las verdades de verdad, seguramente fue su madre o su padre. Porque es difícil a un famoso decirle las verdades. Es muy difícil. Porque generalmente si se te ocurre hacerlo, estás despedido. Entonces, claro, porque tienen mucho poder. Entonces ahí hay una relación con los artistas, en realidad, como estoy explicando, yo más claramente no me puedo explicar, no me puedo expresar, perdón. Pero, y no hace falta decir nombres, ¿vale? Insisto, guardo un muy grato recuerdo de ellos y, bueno, hemos colaborado juntos. Yo, de hecho, no me considero ni empleado ni nada. Yo, en el catálogo de Ritmo, yo pongo colaboraciones de Paco García. Colaboraciones. Yo he colaborado con ellos. Claro. Yo no he sido esclavo de ellos, ni sumiso, claro. ni nada. He sido colaborador. Hemos colaborado durante una época, una temporada. Ellos me han pagado. Nadie me ha dejado de ver dinero. Para crear obras buenas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero que realmente, Fernando, la relación, insisto, hay mucho de oficio. Hay mucho de que es una relación de trabajo. Lo que pasa es que nosotros estamos siempre en la cocina. El cliente va al restaurante y ve el plato terminado y muy bonito, pero nosotros somos cocineros, nosotros hemos estado haciendo el plato. Entonces la relación con el artista y con el productor y con el arreglista y con el técnico de sonido y con el técnico de montaje, el backliner que llaman ahora, el pipa que llamamos antiguamente, con los pipas, siempre la relación hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy empático, hay que tener paciencia, hay que ser muy amable, hay que ser muy, muy condescendiente sin llegar al servilismo, pero sí hay que tener mucha mano izquierda y tener manga ancha y decir, bueno, para que la relación sea fluida. Una relación muy importante es con los técnicos de sonido, por ejemplo, tanto en estudio como en directo. Hay que llevarse bien con ellos, hay que ser colega de ellos. Sí, y además, ser colega de ellos de corazón, no de forma hipócrita, ¿eh? De corazón. Y si alguien tiene algún problema, se habla. ¿Tienes algún problema? ¿Hay algún problema aquí o algo? Porque mejor hablarlo, porque si tienes que hacer una gira con alguien que te tiene atravesado, eso puede llegar a ser un infierno. Claro. Porque son muchas horas juntos y es preferible llevarse bien. O sea que este oficio nuestro de la música, este oficio mío de la música es bueno, yo creo que en realidad, si esto lo estuviera escuchando un dentista o un maestro de obra o un ferretero o un panadero o una panadería, diría lo mismo. Si es que en el fondo diría lo mismo. Relaciones humanas, después de todo, no deja de ser unas relaciones humanas. Entonces, las relaciones humanas, ¿cómo son? Pues ya sabemos todos cómo son, problemáticas, pues ya está. Claro. Hay que saber lidiar con eso. Vamos a poner otro vídeo y luego ya hacemos el último bloque ya para despedir el programa, ¿vale? Va a ser otra de las piezas del cuarteto tuyo, Paco García del Cuarteto. Que bueno, pues también de jazz fusión, ¿no? Y que bueno, pues que vamos a disfrutar aquí alegremente. We'll be right back.
Por lo que hemos estado contando, tú has sido profesional de la música casi 50 años. Has estado metido, bueno, 40 y tantos, en toda clase de berenjenales y has visto de todo. O sea, con tu experiencia, ¿cuáles crees tú que han sido los mejores años para la música en España? ¿Qué fueron los mejores años? ¿Cuáles han sido los mejores años? Los mejores años. Desde que tú has empezado a ejercer como músico. Desde mi experiencia. Sí. Desde mi experiencia, en los años 80, los años de la transición. Sin lugar a ninguna duda. ¿Por qué? Sin lugar a ninguna duda. ¿Cómo? En los 70 hay un montón de cosas muy interesantes que se come la movida en los 80, a eso me refiero, ¿no? Pero yo estoy hablando de los años 76, 77, del final del franquismo ya. Y ahí la movida eran bebés todavía, estaban claro. Tomando el biberón. No, la movida es del año 80 y algo ya, 85, 84. O sea, no, yo te hablo de los años 77, 78, 79, 80, sí. Son esos años. Porque hay un el tardofranquismo que llamaba Francisco Umbral, ¿no? El tardofranquismo sociológico fue muy curioso porque inevitablemente el régimen, no se sabe por qué, abrió la mano. Tenía que abrirla, porque es que, vamos a ver, o sea, es que era imposible cerrarse al mundo, ¿no? Y entonces yo recuerdo de chaval, pero lo recuerdo como niño. Tú eras muy crío todavía, Víctor, pero yo recuerdo las matinales del Bretón, por ejemplo, los domingos por la mañana, en los años 60, los Crassels, los Rejas, los Abejas, los Soles, los Vanadios, imagínate, el Pau Salmantino de los 60, que no eran originales porque todos hacían versiones, pero yo iba a flipar, a alucinar al Bretón por la mañana, a escuchar a los Crassels, con Paco Montes Macho cantando La Casa del Sol Naciente, tío. O sea, entonces, los Brincos, Fórmula Quinta, los Bravos, que era mi grupo preferido, los Bravos, macho. O sea, Black is Black, o sea, Jimmy Page de guitarrista, ¿sabes eso, no? Sí, no lo voy a saber. Le bueno. Pasa lo que a ti, que no se acuerda tampoco de todos los discos que ha grabado. Exacto, sí. Pero es que te digo, imagínate lo que estamos hablando, ¿eh? Los Fórmula Quinta, o sea, Maritrini, maravillosa cantautora. O sea, hasta Karina, macho, Karina era un encanto. Las canciones de Marini Callejo, o sea, unas canciones preciosas, o sea, un pop limpio, un pop bonito, un pop, pero hecho, grabado en hispavos todo, ¿no? Por Pepe Sánchez y por Mariano Rico, bateristas de aquella época. Que, bueno, quiero decirte que esa época fue muy bonita también para ellos, que había galas y se hacían actuaciones en las salas de fiestas, que entonces eran cabarets. No era la época todavía de campos de fútbol ni de pabellones de deporte, era la época todavía había cabarets grandes, como la sala de fiestas Atenas, en Salamanca. En Atenas era un cabaret grande, donde había una pista de baile grande, donde había atracciones y había orquestas que venían como artistas invitados y tal. O sea, al final, en el tardofranquismo ya hay el pop español de los años 60, ya empieza un grupo que para mí era maravilloso, eran Los Ángeles, de Granada, y luego Los Módulos, de Pepe Robles. O sea, imagínate los grupos que estamos hablando. Todo eso funcionó bien. Lo que pasa es que yo era un niño, yo escuchaba aquello, pero como, digamos, partícipe, pues lógicamente mi generación es la mía. Claro, pues cuando llego a Madrid en el año 77, con el grupo COZ. Entonces, a partir de ahí, esos años de la transición, esos años y las primeras sesiones de grabación que yo hago, ¿no? Con Ted Bautista y con Eduardo Leiva, con Manolo Gas y con Eddie Guerín. Bueno, más arregladores, ¿no? Adolfo Weisman. Es que hay mucha gente que se me queda en el tintero, pero entonces esos años, digamos, del año 77 al año 85... 82, 83, 84, 85, o sea, prácticamente una década, para mí ha sido increíble, increíble también. Pero además, te digo una cosa también, porque, lo he dicho antes, por la atmósfera social que había. Porque hubo una especie de pasar página a un régimen que había muerto ya. Y la gente, joder, las mayorías absolutas de Felipe González, macho, es que eso es de cajón de madera de pino. O sea, eso es, vamos a ver, o sea,
Pero unas mayorías aplastantes, macho. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba con una movida de votar a otras opciones y la posibilidad de votar. O sea, ya no de votar a otras opciones, no, la posibilidad de votar. Aquello era excitante, macho. O sea, eso de ir a las urnas. ¿Cómo urnas? Sí, urnas. Que usted puede votar. Mira, aquí está, un partido que este, otro, este, otro, tal. Ah, muy bien. Entonces, bueno. O sea, eso, quiero decir, todo eso influyó, ¿eh? Influyó en la atmósfera social. Entonces, esos años fueron buenos. ¿Qué puedo hablar yo? Era mi época, era cuando yo trabajaba. Entonces, claro, cada uno dirá que la suya era la buena, ¿no? Si tú entrevistas ahora mismo a quién te digo yo, a no sé a quién, a Joaquín Torres, un hombre maravilloso, guitarrista de los Pasos, grupo de los años 60, que tiene un estudio mítico, Parque Lagos, donde hemos grabado muchos discos y es un tipo increíble. Era guitarrista de los Pasos, grupo de los años 60. Si le preguntas a Joaquín cuál ha sido la mejor época del pop español, te dirá la suya, claro. Y cuando iba a la sala Cleofás o iba a las salas, todos los cabarets que había en España, al Canary de Oviedo, la sala Canary de Oviedo, conocidísima, o pregúntale a Teddy, los canarios salieron cuando Franco estaba vivo, los canarios, macho. Get on your knees. El primer videoclip de la historia del rock español. Sí, los Pop Tops también. Los Pop Tops tenían, o sea, y los Pop, bueno, efectivamente, los Pop Tops, menudo grupo. Con Filtrín y tal. Eso es tardofranquismo todo. Donde el régimen ya afloja, entonces ahí aparecen, ya empiezan a aparecer champiñones, ya empiezan a aparecer como setas, empiezan a aparecer gente ya en los locales de ensayo tocando y claro, y tío, con la oreja, con el oído puesto en Estados Unidos y en Inglaterra, claro. Que ya son democracias consolidadas, que ya tienen una opinión pública, que hay una sociedad civil organizada, que hay unos circuitos, bueno, son sociedades que en ese sentido nos llevaban a la delantera. El franquismo había sido una autarquía, una cerrazón, ¿no? Aunque hubo una apertura última con los tecnócratas, aquellos del Opus Dei y todo aquello, pero no dejaba de ser un régimen cerrado. Aquello, claro, Inglaterra, macho, Estados Unidos, claro, eran sociedades abiertas, sociedades democráticas, capitalistas, donde había de todo. Pero yo recuerdo que Pedro Luis Blas me comentaba que su hermana está casada con un sargento de los marines de americanos, de la base de Torrejón. Y Pedro, cuando era un chaval, su cuñado le sacaba discos de la base de Torrejón y Pedro era el sheriff de Madrid. O sea, Pedro era el pintón, no solo de su barrio, de Madrid entero, porque tenía el último disco de Wilson Pickett, lo tenía él antes de que ni en España se supiera quién era Wilson Pickett. Y el último disco de los de Otis Redding, o el último disco, ¿me entiendes? O sea, de la música negra de la Zarla Motown o de la Atlantic Records, Pedro tenía esos discos traídos de la base de Torrejón, porque por la mañana había llegado el avión con suministros y con nada, y entre bombas y balas y granadas de mano, discos de Otis Redding, Wilson Pickett, los Barclays, Crosby, Stills, Nash, no sé qué, yo qué sé, Hendrix, ¿me entiendes? ¿No? O sea, entonces, claro. Y eso de la base de Torrejón era contrabando del bueno. Porque se sacaban de la base, no, contrabando, pero quiero decir, es una broma, ¿no? Yeah. Sacaban los discos y Pedro en Madrid, bueno, era el jefe, o sea, en su casa estaba todo el mundo dándole el coñazo, me decía, qué pesado, tío. Pedro, ponme el disco ese, tío, que voy a ir a tu casa a escuchar y tal. Una cosa increíble. Entonces, sí, cada generación dirá que la suya ha sido la mejor. Pero, sin embargo, hay una cosa que sorprende. Imagínate el boom de la novela hispanoamericana, ¿eh? Con la gente, no me acuerdo la gente en Barcelona cuando, porque eso se gesta aquí. García Márquez y Vargas Llosa y Blas Echenique, en Barcelona. Entonces, el boom de la novela hispanoamericana, ¿no? Del realismo mágico y todo esto. Pues claro, pregúntale a Vargas Llosa que cuál fue la mejor época, y él te dirá que la suya, cuando vino, era un crío, que no lo conocía nadie, y Gabriel García Márquez vinieron a Barcelona a buscarse la vida, y hubo una gente, no me acuerdo el nombre de la señora, una mujer que para ellos era su madre, que murió hace pocos años además, y claro, que fueron los españoles los que editaron sus primeras novelas, La ciudad y los perros, entonces, claro, Esther Busquets. Y Busquets, exactamente, y los de la gente de la familia de Barral, de los Isbarral y todo esto. Total, que cada generación dirá lo que tenga que decir, pero claro, la mía es la generación de la transición. Víctor, ¿alguna cosa más? ¿Sí?
No, sí, solamente dos cosas nada más. Pero desde el punto de vista económico, que eso sí es objetivo, ¿cuándo ha sido mejor para los músicos? Es buena pregunta esa, porque eso va en relación directa con la liga en la que juegues. En general, digamos, solamente... Pero no te puedo decir, Víctor, no te puedo decir. Te puedo decir, la contestación que yo puedo dar con un cierto criterio es depende de la liga en la que juegues. Si estás en la división de donde se cuece el asunto de verdad, ganas dinero. Si estás en situaciones, digamos, músicos que no salen de un circuito, digamos, más modesto, a todos los niveles, no solamente a nivel de tocar en sitios más modestos, en pequeños locales, o que sus grabaciones son escasas y tienen muy poca relevancia o ninguna relevancia, todo eso depende. Pero en cualquier momento se ganó mucho dinero. O sea, bueno, yo recuerdo a Pepe Ébano, un compañero, Pepe Ébano, músico de toda la vida, percusionista en España, peruano, que vino con un dúo, Marfil y Ébano, Ébano y Marfil vinieron aquí, se quedó en España, Pepe vio el asunto, un país virgen totalmente, donde una tumbadora y una maraca y un bongón no existían porque no se sabía lo que era. Claro, llegó aquí, él me decía, Paco, yo en los años 60 grababa tanto que me compré un apartamento en la Torre de Madrid, en la Plaza España, un apartamento en la Torre de Madrid, tío. Pepe Ébano es el que toca la percusión en Entre Dos Aguas, en Paco de Lucía. Me parece recordar, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Pepe, una bellísima persona, un hombre encantador y un musicazo con un swing, con un feeling natural, con una gracia, con un ritmo en el cuerpo que no te lo puedes creer. Y se ganó mucho dinero en los años 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Ahora es donde nos está ganando dinero. Si me pides un criterio objetivo, es ahora. Entre el COVID, pero mundial, ¿eh? Entre el COVID y los gobiernos, que son incapaces, unos más, otros menos, pero en realidad son incapaces de haber hecho una política, no solo en España por supuesto, pero es que en Francia ocurre, y ocurre en Inglaterra y en Alemania y tal, no son incapaces de haber implementado una política social de ayudas al sector de la cultura. Se permite que el metro vaya a tope y los teatros no, vacíos, pero esto ¿dónde está el criterio ahí? O sea, el metro a tope. Y el teatro me lo cortas a la mitad y digas tres butacas libres y un parroquiano. Otras tres butacas libres y una señora viuda que acaba de fallecer su marido. Otras tres butacas libres y un jovenzuelo que no sabe ni qué hora es. O sea, una cosa desangelada, completamente ridícula, que no va a ningún lado, al margen de que el COVID sea o deje de ser, que yo soy de los que creo que sí, yo me pongo la mascarilla, yo no soy negacionista. Pero, macho, ¿pero dónde están los gobiernos para implementar una política social de ayuda al sector cultural? Un sector, como decía Teddy tiene un artículo muy interesante en una revista, no recuerdo el nombre ahora, de hace años ya, de lo que supone para el Producto Interior Bruto de España, lo que supone el sector industrial, el sector cultural. Y el musical en concreto. Millones, queridos, millones de euros. Porque parece una chorrada, pero es que no lo es. La música da mucho dinero a las arcas del Estado. Y es un sector que está completamente abandonado. La gente está muerta. Ahora es la peor época, objetivamente hablando. Y además, digo más, es una época que tardará mucho tiempo en volver a algo parecido a lo que había. A algo parecido. Va a tardar mucho tiempo. Esto es un sector que está herido de muerte. Eso me lleva a la última pregunta, que es la que tenía aquí preparada. Tú tienes un hijo musicazo. ¿Crees que le va a ser más difícil que a ti vivir de la música? No, porque él ya me está demostrando que está viviendo bien. No está ganando el dinero que yo ganaba, porque mira, ahí también influye eso. Pero también es verdad que él se dedica a un tipo de música que es su música. No es un músico de estudio, no es un músico de sesión. No acompaña a Julio Iglesias, ni acompaña a Rocío Dúrcal, de turno. O sea, por ejemplo, no es ahora mismo el director musical de Rosalía, o el director musical de, yo qué sé, es que no conozco a artistas jóvenes ahora, no sé. No, él se dedica al jazz y a su música, no al jazz, ni siquiera al jazz, se dedica a su música. Todo lo que hace es creativo, es de tipo creativo, es de tipo propio, su propia música.
Y las colaboraciones que hace son con artistas también del mundo jazzístico, del mundo del jazz flamenco, con Antonio Lizana, con Morín Choi, acaba de grabar un disco para un músico armenio, macho, un músico armenio que vive en Holanda, que no veas lo que es, cómo toca. Bueno, entonces él se mueve en un ámbito muy artístico y lógicamente ahí hay poco dinero, hay menos dinero. Tú no estás tocando con un gran artista, con Celine Dion, ni estás tocando con los Bee Gees, ni estás tocando, ¿entiendes? Estás tocando tu música, tu jazz flamenco. Bueno, ahora el mes que viene se va a Corea del Sur a tocar. Y están preparados ya un concierto para ir a Japón. Ahí hay conversaciones. Entonces, mi hijo es que es muy bueno. Mi hijo toca muy bien, es un gran artista. Y es compositor, es muy importante esto. Compone su propia música. Entonces, mi hijo se salva por los pelos. Pero por los pelos, ¿eh? Tiene una red ya que viene de antes del COVID. O sea, Daniel García es Daniel García antes del COVID ya. En el mundillo este, tiene un contrato discográfico con una empresa alemana, con ACT, que es la segunda empresa después de la mítica ECM. ¿Te acuerdas de ECM? ECM de Manfred Eicher. Pues sí. la segunda compañía más importante de Alemania de jazz es ACT, de Sifrido, no recuerdo el apellido, que está entusiasmado con Dani. Además, él, curiosamente, Gerardo Núñez, es artista de ACT también. Sifrido es muy amigo del flamenco, le gusta mucho España, le gusta mucho el vino español y le gusta mucho el flamenco y todo lo que tiene que ver con el flamenco. Entonces, oyó tocar a Dani con Antonio Lizana, una gira que hicieron por Austria, por Alemania y tal, y se quedó con la copla y lo contrató y es artista suyo. Ahora, de dentro de un mes, tiene que grabar el segundo disco. Ya ha hecho contrato de 3 o 4 discos, en fin. Entonces, claro, Dani está, digamos que Dani ya viene de antes del COVID, él ya tiene una red, digamos, más o menos organizada. Y él se está librando con los pelos, pero se está librando, sí. Pero para la mayoría de los músicos de su generación. ¿Cómo? ¿Cómo ves tú el panorama para la mayoría de los músicos de su generación? La de su generación, los que mejor les ha ido, los que llaman ahora millennials, que son los que tienen ahora 30 y tantos años, más o menos les ha podido ir más o menos bien, dependiendo de en qué situación, lo que decía antes de la liga, dependiendo de en qué liga estén, dependiendo de dónde estén ahí, dónde estén situados en la escala social. Es una desgracia, pero es así. Ahí la sociedad no es que sea estamentaria como antiguamente, ¿no? No estamos hablando de la Europa monárquica, pero o sea, de la Europa monárquica, digo, de los absolutismos, de los estamentos y de esa cosa terrible, ¿no? Pero sí, se presume mucho de democracia, se habla mucho de democracia, 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 pero no, hay muy poca democracia. Realmente lo que hay es una sociedad competitiva donde el que está mejor situado, por la razón que sea, porque esto no es una conferencia sobre política, por la razón que sea, lo dejo ahí, está mejor posicionado que otro. Y entonces ese es el que al final va a hacer. Ahora, lo que sí es objetivo de verdad es los post-millennial. Los jóvenes. Los que ahora tienen 28 años, 30, 26, 22, 21, 18. Esto va a ser un problema. Va a ser un problema. Dani me decía el otro día que conoce a músicos, compañeros suyos, que han tenido que volver a casa de sus padres. Porque literalmente no pueden pagar ni el alquiler del apartamento. Entonces, pero claro, pero es que eso, yo, de verdad, yo hago responsable, no es que haga responsable, pero sí, hago responsable a los gobiernos, la política, tío, cómo está orientada la política, o sea, es un sectarismo que apesta, o sea, pero ¿por qué no le hacen caso al sector cultural? ¿Qué tiene el político contra el sector cultural? Es que no lo entiendo. No entiendo. Se la cogen con papel de fumar. El club, no, es que ahora está cerrado. El Café Central cerrado. El Clamor es cerrado. Todo cerrado, pero ¿cómo que cerrado, tío? A las 9 de la noche, pero a mí qué me importa, macho, si el metro está lleno de gente. ¿Cómo es posible que el metro y los autobuses de la AMT están atestados de gente y ahí no hay problema de contagio? O sea, te tienes que ir al Café Central a cortarle el suministro al Café Central, que es un club de una sociedad de gente maravillosa que se dedican al altruismo total, voy a me contar, porque los conozco de toda la vida, los del Café Central. Y ninguno se ha hecho rico. Han vivido bien, más o menos bien, porque son varios socios, pero Gerardo no ha sido millonario. Y Angie tampoco es millonario. Angie, o sea, no son millonarios. Viven bien, han vivido bien, pero se han eslomado, ¿eh? Han llevado ahí a lo mejor.
a lo mejor del jazz, en lo que han podido ellos pagar, a lo mejor jazz nacional y mucho del jazz internacional, han estado en el Café Central, para dar gusto a la gente y al aficionado al jazz. Y ahora le pagas con esa moneda. Ahora, la menor que viene esto, le cierras el club. No le das ni la oportunidad, pero ¿qué está pasando aquí, macho? O sea, yo, desde luego, soy muy crítico con la clase política, no solo la española, sino con la política en general, ¿no? El sector cultural está muy, muy, muy abandonado. De todas maneras, me gustaría terminar con un mensaje, con algo positivo, ¿no? De todo se sale. De todo se sale. O sea, yo a mis abuelos, a mi padre y a mi madre le recuerdo decir que ella, cuando era niña, veía a las niñas, porque ella era hija de un jefe de estación y vivía muy bien y nunca tuvo problemas de hambre. Pero en la Guerra Civil, mi madre, cuando era niña, veía a niñas y a niños buscar en los cubos de basura y comer ahí mismo mondas de patatas y mondas de naranjas, ¿eh? Y de todo se sale. De todo se sale. Entonces, hasta de las crisis más terribles, ¿no? Así que lo único que hay que tener es practicar una virtud que es muy, muy poco común, pero que es muy efectiva, que es la paciencia. Tener paciencia, y si te tienes que ir a casa de tus padres, vete a casa de tus padres, no pasa nada. Y come con ellos y vuélvete a acostar, es increíble, en la habitación que tenías cuando eras jovenzuelo y te fuiste, entrarás otra vez en tu habitación y verás el banderín y el póster de cuando tenías 12 años y tal, y vuelves con 38, bueno, pues que no se te caiga el mundo encima, que no se te caiga el banderín encima. Bueno, procura tener paciencia y que la gente viva esta situación tremenda que estamos viviendo con paciencia. Con paciencia y con la esperanza de que se saldrá tarde o temprano, saldremos de esta. Y como decía Nietzsche, ¿no? Lo que no mata fortalece, pues entonces a ver si es verdad. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque se hace siendo muy largo toda la entrevista. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias, Víctor, como siempre, y muchísimas gracias, Paco, por estas lecciones de música, estas lecciones también de otras cosas, ¿no? De resistencia y de ánimo. Y que ha sido un placer, por supuesto. Y bueno, ya sabéis, aquí en Radio Este tenemos siempre en el programa Nuestro Ritmo música interesante, música de calidad, ¿no? Y hoy, pues eso, pues te lo agradecemos muchísimo, Paco. Espero que hayas estado cómodo con nosotros. Sí, ha sido un placer, desde luego. Sí, sois, Víctor es como un hermano para mí, él lo sabe, y a ti no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, a partir de ahora ya tendremos un contacto más estrecho. Yo he quedado contigo en llevarte estos discos, estos tres discos para Clínica Tubú. Vale. Estupendo. Cenco. Uh-huh. Y Golpe Vacío. Quedan muchas cosas en el tintero. Sí. Todos aquellos que estén interesados en el rock en español, que se pasen por la casa de la. De Madrid o en FNAC, o que lo pidan por Amazon, que está en Amazon. Bienvenido, Mr. Rock. Aquí está toda la historia del rock hispano, del rock desde Guzmán en México en los años 50. Hasta Eva Rock, hasta mi grupo, en el año 75. Víctor, esto es un documento. Tú lo conoces, ¿verdad? ¿Lo has visto? Lo conozco, claro que lo conozco. Lo que pasa es que no lo tengo. No lo tengo, pero sí lo conozco. Es una joya. Tiene, por ejemplo. Sí, es una joya que para aquellos que les gusta la historia del rock and roll, digamos, ¿no? De la música que los viejos llamaban música ligera, me acuerdo, ¿no? Cuando yo vine a... ¿Qué tocan estos? Estos tocan música ligera, ¿no? Ligera de ropa también, ¿no? Bueno, muy bien, pues nada, pues lo dejamos ahí. Lo dicho, muchas gracias y seguiremos ahí. Un saludo para todos y seguro que nos veremos y, bueno, pues... Y a cuidarse todos, ¿eh? Y a cuidarse todos. Vamos a ver pronto, seguro. Un saludo a los dos. Hasta luego, adiós, gracias. Gracias por escuchar música creada en Salamanca aquí en Radio Este. ¿Volverás el próximo sábado a por tu dosis semanal de música salmantina?